los recolectores y más humildes como roedores. Ratita. Después la cacería para salir de la rutina del día a día. Sé que vino un rayo, un fuego, un fallo y nos comimos hasta nuestra tía. Tormentos, sismos, mares, fuegos, truenos, vientos, todos eran dioses. No sé tanto de mi propia historia, ya que me falla la memoria. Soy un humano rancio repitiendo un discurso de victoria. Por ahí escuché que como una bola de nieve tuvimos hijos de nueve. Nos compramos unas fiebres y ahora nos hundimos cada vez que llueve. Queridos humanos, pequeño errorcito. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Queridos Humanos. Homerito ya está llegando, es inminente, está dejando el auto en el estacionamiento. Lo dedicamos este programa al Tehuelche Mimoso, sí. Al Tritri, Piromanitas. Fantasmeado. Tenemos que hacer un juego donde le preguntemos a los oyentes cuántos recuerdan del corte del inicio, sí. Sin ayuda, sin repetir y sin soplar. Nos recostó esa toma. Sí. Hola, Homer. Bienvenido, Homer. Bienvenido, dije. Sí, qué bueno. ¿Qué? ¿Querés decir un...? No, hablamos primero. ¿Vas a decir unas palabras? ¡Ay! Ah, ese gesto es muy del de rascarse la cabeza. Sí. Esperá. Sí. ¿Podemos hacer una apuesta? ¿Sí? ¿Hacemos la apuesta? Dale, Homer. Escuchá, vamos a apostar... Porque hace mucho que no te veo con esa remera. Hace mucho. Esa es muy buena, justo. Sí, sí. La podías cambiar igual, pero sí. ¿Es posible? ¿No escuchás lo que te estoy diciendo? ¿No escuchás? ¿No tenés conectado el...? Decilo. Dale. Decilo. Jugátela. Dale. Dale, Homero, no nos podés hacer esto. ¿Tenés piojos? Homer. ¿Sabes que es capaz? Esto lo podemos estirar. Si está ahí, está. Infinitamente. Vení, entrá. Camellito de leche, vení. No está. Sí, está ahí afuera. ¿Vos lo escuchaste? Ya vino, ya gritó. Tiene ya un andar muy particular. Hay que ver si de casualidad. ¡Oh, ahí está! ¡Hola, Homer! Por fin, viejo. Ahí está. Fachero vino. Sí. Hoy viniste más fachero que nunca. Sí. Combinadito estás. ¿Vas a decir algo? ¿No? Ah, ¿sí? Sí, estás lindo. Estás todo sí. Prolijo. Todo, ¿o no? Estas no pueden ser las reacciones que grabó. ¿Tomaste? ¿Qué? ¿Tomaste ayer? ¿Estuviste a la noche? Sí. No, como siempre. Ya empezó, ¿no? El cumpleaños, papi. Sí. ¿El sábado están todos invitados? ¿Todos, absolutamente todos? ¿O hiciste una selección así medio...? ¿Todos? Todos. ¿Oyente también? ¿Todos los oyentes? Todos los oyentes, dije. Sí. Sí, todos. No, no dudes, dale. Oh, esto no puede sí, ser. Sí, todos en tu casa. Bueno, dale. Bueno, hombre, entra, en serio, entra, dale, entra dale, el de entra, verdad. Entra el de verdad. Entra el de verdad. Che, es un exitazo. Sí, no te necesitamos. No, allá es impresionante. Afuera todos cagándose de risa. Sí. Estoy diciendo, mirá qué bueno que está esto. Nadie podía parar de reír, ¿no? Sí. Tremendo, boludo. Y vos diciéndole a la gente como, yo soy ese. Y la gente diciendo, no, sí. Ese nos gusta. Pero claro. Soy yo. No, ese no gusta. No, pero le gusta más el como el que está en silencio, el que gesticula nomás. El que gesticula. Mm. Dejanos más grabado, así por ahí un día te podés tomar y simplemente. Y creo que funciona bien, ¿eh? Funciona bien. Te podemos dejar grabadas muchas videoreacciones. Mm. Estamos hacer grabando. Muy diferente, ahora hacer diferente. Falla la Matrix porque no sabes si claro. Ahora sí es el real o no es el real. Estamos grabándote, ¿eh? Estamos grabando. Susto.
Llanto, Homero. Te estallás mal con un chiste de mío. Te acabas de acordar que te olvidaste de algo, te olvidaste el horno prendido. Pero no se va. No se va. Se acuerda, pero se queda. Es rápido, son reacciones. Es rápido, claro. Es para catalogarlas. Sí. Te digo que me tenés que devolver plata. Nah, bueno. Nah. Devolveme la plata. Nah, boludece, no, tampoco. Che, hay todo un tema con el... Se desató la Tercera Guerra Mundial. ¿En serio? No, reacciono, Homero. Ah. Ah, porque me voy a la mierda ya. ¿Cuánto dormiste? Dormido. ¿20 minutos? Ah, ok. Oh, hoy 7 horas. ¿En serio? Oh, barbaridad. Mentira. Barbaridad. Hay veces que uno llega tarde porque tiene tiempo. Sí. ¿No les pasa? Sí, ese fue el caso de hoy. Estabas con mucho tiempo y llegaste tarde. Y porque en un momento decís, bueno, 12:10, bueno, voy saliendo. Y en un momento decís, sigo en calzón en la cama mandando audio, ¿entendés? Sí, hablando con gente, nada que ver. Sí, mi espíritu está tomando un bondi, pero yo estoy en calzones claro, en casa. Sí. No calculás el tiempo que es levantarte, vestirte, lavarte los dientes, no, todo. No, no calculás. Decís como, en cualquier momento ya estoy en el auto. El día que casi pierdo un vuelo, nunca pierdo un vuelo. ¿Un vuelo? Un vuelo con B corta. ¿Dije vuelo? Dijiste vuelo. ¿Con G? Dijiste vuelo dos veces. Gorterix. Como un niño. Escuchá. Como mi sobrino. No. El día que casi pierdo un vuelo. Vuelo con B corta. ¿Qué pasó el día que casi pierdo un vuelo? Sí. Fue el día que más temprano llegué al aeropuerto y me quedé dando vuelta como un estúpido en el free shop mirando estupideces que no compré, pero no importa. Wow. Y de repente me llamaron adentro? Por el... No sé, boludo, un montón. Mucha de horas, hay que estar. Si sobra mucho, sí. Decir, tres horas y media dando vuelo por un frío. Y de repente terminé llegando corriendo. Literalmente corriendo. ¿Cuántos conejos mataron para cada perfume? Sí, leí todo. Que leí no están en el empaque igual. No están. Igual sí. Van a ver un conejito chiquitito así al lado de un número que dice tipo 160, 161. Es el número de... Eso es en miles, conejitos. Eso es en miles. Claro, eso es en miles. O sea, 161 mil conejos. Conejos para ese solo perfume, para esa unidad de perfume. Mucho en cosmética también. Está bueno. ¿Qué te iba a decir? Yo me di cuenta de algo en los aeropuertos, que es que anuncian tu nombre. A mí me parece una barbaridad. Ah, cuando no llegás. Una barbaridad que la gente vaya y haga una cola para subir al avión. Cuando vos puedes hacer tu vida hasta que digan tu nombre. No, eso no, es... Hay algo que no puedo entender. Lo dicen como 4 veces. Y sí, no es que es una es como Homero Pettinato, último aviso. No, es Homero Pettinato, no sé qué, que sala tanto. Sí. Tranqui. No, elegís el whiskycito, el volquita, el fernecito para llevar para afuera, la cajita de pucho grande y mucho puchito. La de 20, ¿no? Otro whiskycito, un Bombay. Un jeansito, un bombaycito para llevar también. Tum, tum, tin. Informamos al señor Homero Pettinato que el vuelo AR-632 está por embarcar. Soy yo. AR-632, el señor Homero Pettinato, presentarse por favor en puerta de embarque. ¿No crees que vayamos yendo? Porque ya te llamaron por el altoparlante. Soy yo. Ya te llamaron, deberíamos ir, Homero. Soy yo. Le digo, comento mucho al que está al lado mío. Tum, tum, tin. Deberíamos último ir. Aviso para el señor Homero Pettinato para abordar el vuelo AR-362. Tranquilo, Lu. AR-362. No, por favor, presentarse en puerta este del perfume. Embarque. 172.000 conejitos murieron. Debe ser un buen perfume. Pero nos están llamando por... Debe ser que tenemos que ir ya porque va a ir el avión. Esta base está hecha con conejitos muertos, licuados y un poco de arcilla. Tum, tum, tin. Último aviso, ahora en serio, para el señor Homero Pettinato. Este. Por favor, abordar. Están todos esperando que el señor Homero Pettinato se suba al avión. ¿Escuchaste? Muchas gracias. Sí, pero es como cuando la abuela empieza a quedar internada una vez cada 2 semanas, Luqui. Es una cosa de... una cosa que decís. Es último aviso, pero en realidad faltan 10 años de esto. Es como cuando aprendés que en realidad la luz de nafta de que se vació el tanque, en realidad tira bastante más. Tira mucha. Una vez que descubrís eso. 60 kilómetros hice una vez en reserva. Dije, ¿así? ¿Reserva? Vamos a ver si te reserva. A mí no me asustás. Vos tranquilo, ella me va a hacer por lo menos 8 o 9 llamados más. No, mirá que el avión se va. En un momento se va y te quedás. Dudo. No dudes porque en un momento se va. Dudo porque además hay un último recurso que es, que lo viví también.
que es, el avión ya desconectó el tubo, toda la cosa, sí. Todo el pasillo ese, no sé cómo se llama. Sí, tiene un nombre. La mierda esa para llegar al avión. Creo que se llama la mierda esa para llegar al avión. Se llama así. No soy, no soy técnico en aviación, pero sí. Creo que ese es el sí, nombre. Sí, sí, creo es que eso. Es ese. Sí, sí, sí. Lo desconectan, el avión entra en una, ¿no? Empieza a hacer su routine y a vos te llevan en un carrito. Homero, si eso es un caso muy excepcional. Tarde, no. Muy tarde te suben a uno de esos colectivos. ¿A un carrito? No. Y si no, si es muy, muy tarde, te suben a un carrito tipo de golf y te lleva uno de esos locos que está con dos torpedos de frutilla estacionando aviones, ¿viste? Uno de esos. Mirá, el torpedero se le dice. Uno de esos torpederos te lleva a su carrito y dice, tranquilo, ya hablé con Willy que te frena. Que frenan el avión, abren la puerta, subís como Lady Di. El avión te aplaude con una bronca, te odia. Dale, forro, gracias. El famoso aplaudo irónico, como bien, pelotudo. Sí. Y vos subís como diciendo, gracias. Me chupan un huevo todos, la verdad, nunca me interesó la gente. Le tirás la valija a alguien. La dejás en el pasillo. Sí. Vos sabés que es todo lo contrario a lo que decís, en realidad. Yo lo viví esto. Pero Homero, perdón, la gente de los aviones... Me llevaron hasta el avión. Espera, te quiero decir algo. Los aviones, si hay algo por lo que se caracterizan, es por ser muy hijos de puta con la puntualidad. El avión despega y despega, bro. No. Te quedaste abajo. Dudo. No, por hijo de famoso. Que te llevaron. No, ¿qué va a ser hijo de famoso? A mí no me llevarían, estoy seguro. A mí, boludo, yo te digo, yo casi pierdo un vuelo y era... O sea, fueron 5 minutos de más que le dije, por favor, abrí. Ya estoy... veo el avión, está ahí. Estaba cerrada la puerta. Sí. Esta vez que perdí el vuelo, que casi pierdo el vuelo. Le digo, abrí, por favor. ¿Vuelo? ¿Qué dije? Vuelo. ¿Digo vuelo yo? ¿Con G? ¿O con H? O con W, a ver, con H. Lo voy a decir sin Dale, pensar. Rápido, sí. Bueno, sí. Cuando estaba por perder el vuelo... Lo pensaste. Lo pensé. Es una me corta que resbala bocha, ¿eh? Nos dimos cuenta que le cuesta la palabra con me corta. Vuelo. ¿Cómo dicen ustedes vuelo? Vuelo. A ver. Vuelo. Vuelo. Lo dicen con B larga ustedes. Pero te lo estoy diciendo así para que no popee el micrófono. Vuelo. Cuando estaba por perder el vuelo... Cada vez escucho más vuelo. De oler. ¿Con H? No es con H. Bueno, vuelo. Estaba la puerta cerrada y el avión estaba ahí parado. Sí. Yo le dije, por favor, abrí, lo veo. O sea, me abrís paso y se termina esta... No podemos, ya cerró la... Porque lo son estrictos pasa, con la seguridad, hay no algo, sé, se pone en medio la gorra. Hay una psicología de presencia. Yo tengo un amigo que viaja mucho por el mundo, el productor de Resto del Mundo, que me di cuenta que podemos hacer una nota de trabajos increíbles, porque está viajando por todo el mundo constantemente, ahora con Fedeval. ¿No? No, dice, es amigo de Ale también. Nah, con él no. Él tiene una presencia importante. Vos tenés eso también, por ejemplo. O sea, hay algo que parecés importante. Está bien que estamos de acuerdo que todas las personas deberían ser igual de importantes, ¿no? Es básico. No, pero es una actitud. Hay una actitud de él que te juro que puede llegar y no hacer cola. ¿Entendés? Pues entra por un costado así, ya por cómo se viste y por la cara. Hola, como está medio cansado, está medio estresado él. Claro, voló demasiado ya. Como que no está para colas. Tiene millas encima. Sí, la cola la tenés que hacer para ser tipo chequino. Despacha, ¿quién sos, boludo? ¿Sos? Nadie, simplemente estoy estresado y me haces este Decir. Favor, me haces el coso rápido, por favor, porque si no llego a buscar un agua arriba, te juro, voy a armar un quilombo, cualquier cosa les dice. Es como el que pasa al no sé, el que abre, el boliche no pasa tanto, pero es como la gente que se manda a los VIPs. Sí, el que abre el molinete, el que abre hace lo que quiere. Dice como, bueno, yo paso por acá. Yo descubrí que si lo haces con suficiente confianza pasás en cualquier lado. Y es clave eso. Yo saludar al de seguridad es clave también, como buenas tardes. Buenas noches. Hola. Hola. Sí. Y el chon dice buenas noches y pasaste. ¿Cómo vas? En Año Nuevo, bombiñas, Año Nuevo. Bombas y bombiñas. Bombas y bombiñas. Sí. Mati Moreno, mi amigo, no es una persona importante, reconocida, nada por el estilo, entró a la fiesta de Año Nuevo de bombiñas caminando así derechito. Y yo estaba con mi novia atrás de él. Estábamos 2 metros atrás, boludo. Y no pasaron. De él. Y nos frenaron, tipo, wow. Y le dijimos como... Está aquí, muchachote. ¿Por qué? Es la actitud. ¡Agárrenlo! ¿Entendés? O sea, rebotón, pero decís, ¿por qué me haces esto? Eso pasa. Entró derecho así, entró. Tipo, eso pasa, no sé por qué. Año Nuevo, boludo, todo reserva, reservas de mesas. Bueno, esa presencia que vos decís, para mí sirve para conseguir algunas cosas, pero... No sé, yo también viajé mucho, boludo, y me tocó viajar mucho. Y los aeropuertos, todo ese sistema es muy forro. No te da mucha tregua. No hay mucho para romper ahí. Yo te veo llegar así, con esa, diciendo vuelo.
con esa... Este es mi vuelo. Perdí mi vuelo. Señorita, perdí mi vuelo. Y decís, bueno, no, ¿dónde están tus papás? ¿Querés que los llamemos? No, no. ¿Estás solito acá? No, 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 tengo 35 años. Ay, tiene 35 años. Eso cachetote. Es muy grande, muy grande. Oye, son niños grandes. Qué hijos de puta que son. No, igual por esta me desespera. A mí lo que sí me desespera es la... Sí. Primero, si vos sos muy de esos, de los que se hacen esperar, me dan ganas de matarte, ¿eh? Pero también me dan ganas de matar a los que hacen la fila 40 minutos antes y están esperando y hacen una fila sí. kilométrica cuando ya tenemos los asientos asignados. Sí, sí, sí. O sea, sí. Es como la fila para la obra de teatro donde ya tenés la butaca asignada. Es muy del argentino hacer cola en cualquier lado. Yo lo digo, si te paras acá afuera, sí. Nos paramos los tres así frente al teatro de Vorterix, va a haber una cola atrás nuestro. O sea, va a aparecer gente y se va a parar atrás y va a decir, bueno, están regalando. ¿Podemos hacer ese experimento? Es como un sedimento, ¿vale? Es como algo que se va acumulando, que se, ¿entendés? Sí, que, sí, sí. Que la corriente lo va dejando en el mismo lugar y se hace en la cola. ¿Tenemos una cámara que apunte a la entrada de Vorterix? No tenemos. Sí, la de enfrente. La de enfrente está no cortada. Apunta la... Ah, ¿está apagada? Sí. Bueno, es un frío, no sé, me voy a parar ahí afuera para probar un punto. Haría la luz, aparte. No, lo que yo haría es bajar con tres micrófonos, vamos haciendo el programa desde ahí, pero parados. Oh. Y vamos a ver si se empieza a sumar gente atrás, para comprobar la teoría. ¿Por qué no vas yendo vos? No, porque uno no es una fila. Por lo menos tres es una fila. Pero vamos a ser tres con un micrófono, no es lo mismo. No, pero vamos a estar micrófonos. Tenemos que estar microfoneados de caretamente. Pero tapándonos así con periódicos. Yo creo que la CIA tiene un pizarrón gigante donde tiene identificadas caras de todo el mundo que solo hacen colas. Ah, sí. ¿Entendés? Son como, extras del mundo. Son extras del mundo, de la vida cotidiana de la gente, ¿entendés? Sí. Y a mí me ha pasado ver una señora así decir, esta señora la vi en la cola hace dos minutos en otro lugar. En otra cola. Esta señora le gusta hacer cola. Sí, esta señora estaba en un... Y ahí es donde flasheas de Truman Show. Ahí es donde decís, estaré metido en una simulación. Esta señora ya la veo cada vez que hay una cola, está esta señora. Claro. Es la extra de las colas. Pero realmente hay una que no entiendo, que es la de subir al avión. O sea, porque vos subís... Ah, es por la valija, ¿sabés? Yo entendí. Claro, ¿por dónde poner la valija? Pero la valija te la tienen que colocar en algún lado también. ¿Y la de bajar del avión cuando llega el avión? Vos no podés ir con la valija. Lo mismo, separa todo el mundo. Separa todo el mundo. ¿Cómo podés bajar ahora? Maestro, vamos a bajar. ¿Cuánto podés ganar de tiempo? A media hora para bajar, estamos todos parados. Pero eso es algo que la humanidad ya lo sabe. O sea, todos estamos de acuerdo en estas cosas. E igual no se soluciona. La ansiedad. O sea, hay algo que va a pasar siempre, que es que siempre se van a armar filas para entrar a los aviones, aún tengas la butaca asignada o no, y la gente se va a levantar ni bien aterriza el avión. Por más que digan por el altoparlante como, por favor, permanezca sentados hasta que las luces... Hasta que el cinturón de las luces se la gente igual se va a parar. Sí. Ahí estaría bueno que el piloto haga como... Y lo mueva un poquito y todo. ¡Sí! Y... ¡Sí! Tomen giles. Era para estar sentados. Sí. ¿Vieron que les dije? Estúpidos. Que meta para adentro la ruedita de adelante, ¿no? ¡Tá! ¡Ay! Caen todos uno arriba del otro, ¡ole! Le dije sentado. Por giles. Le dije sentados, mierdas. Vieron, estúpidos. Me gusta eso. Venganzas. Pero nunca jamás voy a hacer una cola cuando puedo simplemente dejar que me esperen. Uy, nos vamos, chicos. Está despegando el vuelo oficialmente. Bienvenidos al vuelo ARA 642. Agarrame la mano que me da miedo. Con me da miedo, destino te puedo apretar a ninguna la mano. Parte. Ay, me da miedo. Despega un poco el vuelo. Mira, temperaturas de 13 oídos. Grados, 9 décimas, el cielo está cubierto, tendremos algunas turbulencias y difícilmente lleguemos a destino. Quiero hacer pis, voy a ir a hacer pis. Bienvenidos. Chicos, confirmo, el jueves mi suegra perdió el avión, estaba 3 horas antes esperando a que salga, nunca la llamaron, nunca escuchó nada. Y tuvo que pagar 5.000 pesos más para tomarse un nuevo avión a las 4 de la mañana. No te llaman, no te avisan, no te llaman como a vos, Homero. No llaman a nadie. Llaman a todas las personas. Tu suegra no escuchó, qué diferente. Llaman a todo el mundo. Escuchá, sentate en un aeropuerto y empieza a escuchar. Gabriela, no sé cuánto, presentarse. No sí, se escucha. Se escucha. Además, yo no soy famoso, chico. No es que llego a un aeropuerto y la gente sabe quién soy. No existe. Subí un poquito. Si fuera la China Suárez, te entiendo que la subas a la... No, pero no creo que la llamen tampoco. La salen a buscar. Ah, claro. La famosa, a mi viejo personas. Lo salen a buscar. Claro. Es diferente. Es como buscar a Wally, encontrar a Wally. Es como tipo... Claro. Me lo imagino como vestido todo copado, no sé.
Lo peor de subir a último momento al avión, este es el argumento con el cual se arma, empieza todo el caos con este argumento. A ver. Lo peor de subir al avión a último momento es que siempre están los hijos de puta que suben con 500 bolsos y vos te quedás sin lugar donde dejar la valija. Sí. La tenés que dejar en la Loma del Orto. La dejás en la Loma del Orto. Hay que viajar no sin valija nada. Igual, ¿eh? Ahí la va a tocar, ni hay nada. Hay que viajar nadie, sin valija. No, yo la dejo apenas subo. En el primero que encontrás. Adelante de todo. No puedes dejarla ahí. Yo subo último de todos y le pregunto a la azafata, ¿tenés un lugar? Porque tiene que tener, porque si no, ¿qué va a hacer? ¿Irse al depósito de ella, bajar por una soga hasta el coso y le digo, ¿tenés un lugar? Sí, y va atrás de todo, adelante de todo, queda un lugar siempre. Sos muy especial vos. Ponen ahí el que se pone todo el desodorante antes de que se lo saquen. Claro, porque sí, hay que hacer algo con todo lo que te quitan. El perfume, como te quieren sacar esas cosas, decís, no, ni en pedo. Pero eso sí, después compras un Grey Goose así de esos de edición especial. Sí. Es tipo, eso básicamente lo golpeás contra una parte del. Sí. Y es una lanza. Matás a 10 personas arriba, claro, del avión. Pero como lo compraste en el free shop, puede entrar. También puedes comprar una Victorinox, o sea, puedes comprar cualquier cosa, ¿entendés? En el free shop. Es raro. Puedes comprar una navaja. Mi desodorante no. Una linterna. No. Bueno, lo que más le jodía a Bin Laden es lo que tardó en hacer los cuchillos de cerámica cuando podía comprar dos Grey Goose sí. Y hacer lo mismo. Sí, es verdad. Tuvo 10 años viendo cómo afilar la cerámica y para que todo saliera bien. ¿Cuál es el sentido claro, de pasó eso? Pasó por el free shop y dijo, la concha la puta de la madre, hay un montón de vidrio y elementos cortantes ahí acá. Había hay que comprar afeitadoras, acá. Chicos. Hay lentes como para improvisar, hay cosas de vidrio. Te podés comprar todo para el atentado en el free shop. Sí, 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 sí. Deberían hacer directamente un sector. Sí, sí. Como bomb, sí. Atentado. Ya compraste el chiquito, ahora comprá la bomba, sí. El cuchillo, ahora comprá la bomba. Que te con ganas de un atentado. Sí, bueno, qué sé yo, no sé, para mí no importa, tienen que garantizarte el lugar de la valija en algún lugar. Entrá y decirle, bueno, no sé, dónde entra la valija, arréglense. ¿Qué sé yo? Confirmo que el verdadero life hack es ir con una escalera en el hombro y entras a cualquier lado. Sí, entras a la Casa Blanca con eso. Es impresionante todo lo que se puede lograr con una escalera. Bien. Es como cuando te das cuenta que el juguete más divertido de la humanidad es la pelota, el balón, sí, es la sí. cosa más básica. Como la escalera es lo que más lo que más te abre puertas en el mundo. Sí, porque yo pensaba, decía, bueno, no sé, con un cable, no, pero hay lugares que no necesitan cable, que es sospechoso. Pero una escalera, en todos lados usa escalera. Donde vos quieras, boludo. Todos lados. Vuelo. El Taj Mahal. Lo que más abre puertas es eso y el pasaporte europeo. No, ¿cuál es la bajada de línea? ¿Cuál es la bajada? Hay que tener el pasaporte, para irse de este país. Europa está en crisis, está en guerra, economía de guerra, anunció Francia. Ah, escúchame, estamos leyendo. Le vamos a preguntar hoy a Andy Flores, le vamos a preguntar. Hizo un video de que Francia está en economía de guerra ya. Escúchame, Alejandro, vos sabés que Alemania está por activar fábricas de carbón porque no tienen gas. Sí, sabía. ¿Vos sabías que tienen inflación en España del 12% anual? Eso sí sabía. Bueno, estamos leyendo que hay inflación en todo lado del mundo, boludo. ¿Y vos te querés ir a España con el pasaporte europeo? A otro lado, loco. Hacia España. Vos sos loco. Basta, no puedo escuchar más la frase pasaporte europeo. Vos no nacieron en Europa y listo como yo. Claro. Vos tenés pasaporte Hola, europeo. Hola, humanitos. Y en Barcelona. Un barcelonés. Hola, humanitos. Hola. Tengo un amigo que fuimos a ver a Manu Chao en Neuquén y nos quedamos sin entradas. Y yo me quedé afuera, no pude entrar. Y él entró con una remera de Chubut Deportes. Se mandó por atrás, se coló y con toda la actitud pasó por los camarines, se cruzó con Manu Chao y entró al lugar. Es la actitud, confirmo. Sí, es la actitud. Tengo una historia realmente conmovedora, la tengo que preparar, tengo que prepararme. Sí. Pero leí el otro día una nota sobre una persona que atraviesa toda la adversidad sin, como decirte, sin los papeles, sin los registros, sin, viste, cuando... Sí. Y de una manera con seguridad, con confianza... Logra vencer todo. Vencer toda una estructura de poder que lo tenía acorralado. Después te la voy a contar. Una historia emotiva, realmente. Hoy, pero más tarde. Bueno. Una historia realmente que a mí me casi. Es raro leer algo y llorar, ¿viste? Te la escribieron pero te por digo, lagrimié. ¿Te la escribieron por Instagram? No, no, una nota en un portal de noticias que encontré, que es una historia impresionante. Pero además, pero es una actitud. Sí. Vamos a hilar finito en esto. No es solo con actitud. Es. Actitud, confianza, o sea, no puede haber una molécula dentro de tu cuerpo que lo dude porque es detectada por el otro ser humano, se huele. Sí. Esa actitud y confianza es de un envión. Ajá. No podés
No puedes fallar nada. No puedes actuar esa confianza. No. Bueno, voy a pasar actuando. No, es como... Voy a pasar y hay un halo de confianza, un alma protectora que te guía y pasaste. Otra que podés hacer, no te digo para subirte un avión, pero para entrar a un lugar, es algún amigo que estudie fotografía o algo, le decís, trae la cámara, ponete un flash y que otro venga con un celu y tipo cuando estás entrando con lentes que te saquen fotos y pasás como tejo. Entran los tres. Es espectacular. Sí, fotógrafo. ¿Quién es este famoso? O sea, pero no, que te saquen como, perdón, no. Perdón. Te pasás. Si agarramos la cámara de fotos, elemento que te hace pasar a todos lados, el handy. Ah, el handy. El handy, chicos. Hay que invertir en un handy. O sea, que no funcione. Imposible que no funcione un handy. La teoría es medio la del caballo de Troya en general. Son todas evoluciones del caballo de Troya. Es hacerte creer otra cosa en la puerta y cuando entré. Sí. Conozco un buen samaritano. Sí. Gran samaritano, que si algún día tenés multa en el auto o algo, avísame. O si tenés algún problema de cambio de identidad o algo, también avísame. A vos te digo, ¿eh? Es todo re ilegal. A vos. Que entró al casamiento del Diego. Ya lo conté. Y vistiéndose de seguridad, se paró en la puerta. No. Se paró en la puerta del lugar, del civil. Se vistió, estaba en realidad estaba de traje negro. Sí. Solamente se clavó uno lente, ¿entendés? Y se paró y empezó a confrontar a los periodistas y decirle, gente, por favor, más atrás, dos pasos más atrás, dos pasos más empezó atrás. Empezó a trabajar de seguridad. Y cuando salió el seguridad de verdad, le dijo, cubrime un segundo y entró. Sí. Y el seguridad lo miró como diciendo, bueno, qué sé yo, deberá ser de la agencia, vayan a saber, es espectacular. Y tiene un montón de fotos adentro del casamiento del Diego. ¿Entendés? La gente no pregunta. ¿Quién te va a preguntar? ¿Vos sos seguridad o no? Con la seguridad. O sea, es seguridad. Además, yo jamás le preguntaría a un patoa. ¿Vos sos patoa? Claro. A ver, mostrame el contrato. Mostrame, a ver. ¿Vos trabajás acá? No sé. Perdón, voy a pasar igual porque vos no, me parece que no sos seguridad. Dos personas vestidas de enfermeros con una camilla, seguro entras a cualquier lugar. Lo que pasa es que eso llama mucho la atención, boludo. Sí, está con la camilla toda la noche. ¿Qué pasó? Claro. Además, ¿dónde dejás la camilla? Pues carísimo. Y además, el avión no te van a dejar subir porque caíste de enfermero, boludo, con una camilla. No, hablando de... Sí, te van a dejar subir. Sí, no. Sí, hay una emergencia. No. Hay una emergencia en el avión. Sí, pero de la camilla, que después no. Tengo que volver a salir. Así como entraste, te lleva la camilla y lo ves despegar. Che, hay un gran talento argentino para colarse en lugares que no, digamos, no es demasiado noble, sí, pero no deja de ser un talento. Más vale. Gente que tiene talento para la maldad, gente que tiene talento para robar tierras como los ingleses. Piratas. Hay gente que tiene talento para la guerra, como los yanquis. Y nosotros tenemos el talento de colarnos. Y en los mundiales sale muy a flote, ¿entendés? Brilla mucho ese talento. Los que se colan en la cancha. Claro, porque hay una cultura futbolera muy grande y en Europa la cultura futbolera es ordenada. No esperan que, por ejemplo, los muchachos den la vuelta a manzana y entren por las canchas de vóley. Claro, no está esperado, no está contemplado. O por las cloacas han entrado. Y yo conozco un grupo de gente que fue por al mundial. Las cloacas es muy el robo del siglo, Entran por cualquier lado. Yo trabajé de periodista deportivo, vi gente salir de lugares que decís... ¿En serio? ¿De dónde mierda salió? Salió de abajo de la grada, ¿entendés? ¿De dónde? Hermoso. ¿Entendés? Casi le faltaba descolocar un inodoro y salir de abajo del inodoro, ¿entendés? Decir, entramos, muchachos. Divino. Y conocí un grupo de chicos que se habían colado en casi todos los partidos de Argentina en el Mundial de Alemania. Uh-huh. Porque Alemania... Está regalado Alemania. Está regalado. Está regalado. Pero regalado a un nivel... Es horrible lo que voy a decir, porque es esa monología del delito. Decilo tranquilo. Pero tienen material para escribir un libro. Fueron en moto, sí. Iban a la estación de servicio y le decían, cargame que pago adentro. Les cargaban el tanque y se subían a la moto y se iban. Sí. O sea, es de una simplicidad total, porque confían en vos, porque qué sé yo. Porque no, suponen que sos un ser humano hecho y no derecho, lo hacen, decente. Y supongo que vas en recana si te agarran. Los alemanes tienen todo ordenado hasta que una vez se les suelta la chaveta y matan a 10 millones de personas. Allá los bondis, vos entrás por cualquier lado del bondi, la mayoría de la gente va por las puertas como de atrás, y hay una cosa, como una especie de sube, donde vos ponés tu tarjeta, ¿entendés? Sí. Vos te sos responsable de tocarlo ahí. No, y te pestañearon los alemanes, dice. Pestañearon, totalmente pestañearon. Sí, y una vez, escuché esto. Vamos. Volvieron a ir a una estación donde ya se habían robado un tanque, y sin querer, no se dieron cuenta. Y el playero fue corriendo a decirles, ¡ey! Se olvidaron de pagarla otra vez. Claro. Qué lujo, ¿no? Y yo me duele mucho saber que se lo volvieron a hacer. Sí. Y que el playero haya dicho como,
Che, se olvidaron de nuevo. Yo porque fui a decirles que se olvidaron y eran chorros, son ladrones. Me están robando tanque de nafta hace dos semanas. Sí. No hay forma de que el avión despegue si vos no estás arriba así tan fácil, porque tus valijas ya están arriba del avión. Buenísimo. Y si vos no respondés o no apareces después del último llamado, tenés toda la gente que está arriba tienen que esperar a que saquen tu valija del avión para que pueda despegar, porque nada. Eso lo sí. Atentados. Sí. Claro, sí, por eso. Me resuena lo que está diciendo. Oh, sí. Apruebo, confirmo. Qué lindo aprender con este programa. Vos dejás una valija dentro del avión y no subiste al avión y es una amenaza de bomba. Totalmente. Para básicamente. Totalmente, lo cual lo es. Te tienen que anunciar varias veces. La gente pierde vuelos, ni hablar que se pierden vuelos, pero no es tan fácil. Buen dato. Buen mensaje constructivo. Es un gran mensaje. Educativo. Pará, que te quiero contar algo de esto. Tienen muchas técnicas diferentes los chicos que entraron a las canchas. A ver. Pechera fluorescente, sirve. Hecho un bollito en el bolsillo. Sí. Entraban por la cancha de vóley. Hablando del estadio de Alemania más grande de todo, qué sé yo, cuarto de final. Entraron, corrieron, se escondieron, tuki, se pusieron la pecherita, salieron de atrás de un coso. O sea, ya estás adentro del predio con una pecherita, ya está. Pechera amarilla suma. Ya fue. ¿Y si qué vos pasa? Vas al control. La fluorescente. La fluorescente cualquiera. No, sos del staff, ya sos. Pero de algún staff sos, son miles de staff. Está el del catering de la feria que está fuera de la cancha. Total. El del group, lo que sea, ¿entendés? Sí, entiendo. Pero el tema es que ya estás adentro del club cuando tenés la pechera. Si vos vas a la puerta con la pechera y decís, hola, déjeme pasar, no. Pero si te colas al club para entrar al estadio, pecherita. Segunda vez, eso fue poner octavos. Cuartos, mucho menos nobles. Ya acá es una barbaridad lo que hicieron. Entraron con cuchillos amenazando a alguien. Compraron una entrada en reventa entre los dos. Sí. Y el otro fingió discapacidad. No, eso ya está pésimo. Está pésimo todo igual. Pero ya esto... lo de la pechera amarilla pasa no. Pasa una barrera moral, pero viste, es que quiero ver a la Argentina. Y bueno, fingió discapacidad. Fueron directamente al control con una sola entrada. ¿Entendés? Y el alemán le dijo, son dos. Y le dijo, estoy con mi hermano. ¿Y lo dejó pasar? Estoy con mi hermano, no me vas a hacer que pague una entrada. No sé. Se la rejugó. No sé si entiende o no entiende. Lo traje un mundial, ¿viste? Se la jugó por ese lado, man. Se la jugó. Es un nivel humano bajo, ¿entendés? Bajísimo. Muy bajísimo. Sí. Vieron los dos cuartos de final tranquilos de Argentina-Alemania. Claro. Terrible, ¿eh? Wow. Así fueron entrando a todos. En uno se los llevaron detenidos. ¿Pero quiénes son tus amigos, Homero? No, son gente que conocí una vez en un asado y que me contaron toda esta historia. Tenían fotos en todas las canchas. No, una pregunta, ¿por casualidad eran delincuentes también? No, ¿sabes qué no? O sea, ese no fue el asado con ladrones. No, eran ladrones. Ah, porque tu asado con ladrones fue otro. Sí, mi asado con ladrones fue otro. ¿Algún día vas a contar de ese asado? No, el ladrón va, roba y se paga su entrada. Es diferente. Es otro tipo de gente. Desastre. Ay, bonita. Che, hablando de patoa. Sí, dale, perdón. Humanos, che, ¿saben que hay unas personas que les pagan para hacer cola? Digamos, yo te pago para que hagas la cola y cuando estás cerca de la caja o donde sea, ahí aparezco y llego. Pero es mucho ya el servicio de hacer la cola. ¿Te pasa energía? Mira el cacheo inglés, El cacheo inglés es increíble. El cacheo inglés va por otro lado, Ay, tengo una, perdón, la voy a buscar en vivo. Sí, es medio como del lado de lo etéreo, ¿no? Del aura. Es un cacheo de aura. Te lo mando, Nico. Esto tiene que ver, es colateral, ¿eh? Porque no, pero lo vi esta semana y me pareció para Nicolás de Vena. Qué pocas ganas. Yo estaba esperando para otro vuelo y estaba embarcando un vuelo que llaman al último pasajero y el tipo dice que estaba abajo tomando algo, que él no escuchó porque estaba tomando algo abajo. Sí. Y la mina de embarque le dice, pero para que vos escuches que te están llamando tenés que estar en la parte de arriba. Claro. O sea, nada, después del check-in. Claro. Y después cuando lo suben al carrito y qué sé yo, vuelve la mina y manda por handy y dice, ya se tomó el vuelo el pelotudo inadaptadito. No. ¿Cómo? ¿Y eso salió por los altoparlantes? No, lo dijo por handy. No sé cómo lo escuchó. Ah, por handy. La escuchó. Puede estar muy fuerte por el handy. Puede estar muy fuerte. Te pasé, Nico, un video Hay uno que dice, la moral que me juega el tiquitaca con los dos huevos. Y hay otro que decía que el inglés ese que chequeaba la gente, chequeaba el aura. Hay un nivel de...
de no tener vergüenza, ¿entendés? Yo no podría nunca ir a la puerta con una sola entrada y decirle a mi amigo fingir una discapacidad mental y motriz y todo. Che, cuando se lo llevaron detenidos, uno fingió epilepsia. Se tiró al piso y empezó a temblar y el otro a gritar. Sí. Y los alemanes dijeron, bueno, pará, vamos a tener un quilombo. Si el pibe realmente tiene un problema, vamos a tener un quilombo bárbaro. Sí. Vayan, vayan. Sí. Hicieron, dieron la vuelta, entraron por la canchita de volei y adentro de la cancha de una. No se puede creer. Paren con la notificación de WhatsApp, la gente se sigue quejando. Hay mucha gente que le gusta, ¿eh? ¿A quién le gusta? ¿A quién? A ver. Hablemos de esto un segundo. Hagamos una encuesta en Twitch. ¿A vos te gusta? A mí le gusta y ya saben que soy yo. Pero acá... No, es que no saben porque tienen el mismo sonido, boludo, en su computadora la gente. Hagamos una... Nosotros laburamos para ellos. Sí, claro. O sea, ellos son nuestros clientes de alguna forma. Si la encuesta sale 100% a cero, lo cambiamos. Obvio, dale. Si hay 100%. 100% tiene que salir. No va a salir. Encuesta en Twitch si cambiamos o no el sonido. Pongan el sonido de ICQ o de MSN. Claro, eso deberíamos estar usando. Ah, tipo... ¿No te gusta? Ah, porque ese no molesta, ¿no? Al aire. No, pero no es molestar, no, es que se confunden con el sonido de ellos. Nadie le está escribiendo. ¿Eh? Ya nadie tiene ICQ. Nadie le está escribiendo. Sí, chico, ¿cómo no le está escribiendo? Son las 2 de la tarde. Están todos laburando esto, o sea, laburando, entre comillas. Están todos de home office. Granvis, te voy a cascotear el rancho, dice Malandrín. Sí. Cuando quieras y donde quieras. Y el número es Malandrín 13, ¿eh? Uy. Ojo con Malandrín. Dónde vivo, ¿eh? Ojo con Malandrín 13. Mirá. Lo banco mucho, mirá, dice. Cámbienlo, no, los mato. Va ganando, cámbienlo, los mato. Ya no va 100 a 0, o sea... No va sin acero. Hola. Tengo un amigo que es justamente maletero y me cuenta, además de las cosas que se chorean, que cuando pasa eso de que alguien no aborda el avión, la valija que bajan la llevan pateando más o menos hasta que te la entregan a vos. Se embroncan mucho porque son gente que ya terminó de laburar y lo vuelven a hacer laburar. Y lo haces volver a laburar, claro. Está bien. Qué duro que es cuando llegás al avión redrogado. ¿Eh? Y te metes en uno de esos. Llegás y querés hacer el check-in y te metes en una de esas cositas de. Para las valijas, ¿viste? Sí. Qué papelón, boludo. Que después decís, qué mierda, vos. ¿Qué hice? ¿Entendés? Sí, sí. Es horrible decir, si no fui al baño a vomitar. Y después te dicen, no fue al baño. Vomitaste en la cocinita del avión donde tiene toda la comida. Decís, ay, perdón. ¿Viste? Querés siempre ver qué hay detrás de esas mierditas que hacen así, que pasan las valijas en un. Sí. En un pasillito de goma y te haces así, entras todo hecho verga, te fajas, no te importa, sos de goma. ¿Entendés? Pasa todo el tiempo, es verdad. Es una situación. ¿Viste cuando flasheás que divertido. Sos una valija y tipo y te ponen ese plástico que te dan vuelta el plástico verde y vos estás como más fuerte? Y después te tienes que abrir un agujero para respirar. Pánico, digo, ¡sacame! Es tremendo, tremendo. No se recomienda. No. No se recomienda. Una vez, borrando de mi mente todo esto que acaba de suceder, este último minuto de programa, una vez, mi vieja viajó con una persona que le tenía muchísimo miedo a volar. Pero muchísimo. Un actor, un amigo de ella. Sí. Muchísimo ¿George miedo. Clooney? No era George Clooney. Dijiste que era un actor. No, es un actor, Boy Olmi. Podría haber sido Boy Olmi, pero no. Garlic Jr. No es Garlic Jr. Ten Ching Han. No es Ten Ching Han. ¿Don Pepo? ¿Yashirama? No, Don Pepo y Yashirama tampoco. Ah. Nos está dejando con muy pocas opciones. No me quedan actores para decir. Escarabús. ¿El Escarabajo Autobús? Sí. ¡Sí! ¿Era él? ¿Cómo adivinaste? Bueno, estaba viajando con Escarabús. El Escarabajo Autobús. ¿Ahora está en Cana de nuevo? Sí, está en Cana. ¿Pero de nuevo o es lo mismo que por desarmar autos. Años sin licencia, el loco. Me está jodiendo. ¿Llevando niño al colegio? Buah. Entonces, estaba con Escarabús. Y Escarabús le dijo, tengo muchísimo... El actor Escarabús. Sí, claro, no el personaje. No el personaje, el actor que hace de Escarabús. Ah, pará, que están preguntando, boludo. ¿Luis Luque? No, Luis Luque no era. ¿Adrián Suar? No. ¿Claudio Risi? No. ¿Federico Lupi? No. ¿Dibu, dice? Dibu. Ah, Dibu. ¿Estás seguro que no era Dibu? ¿Cómo hablaba Dibu? No. ¿Cómo hablaba Dibu? Hola. Hola, Luque. Sí. Hablaba así. Fumaba mucho pucho. Bueno, ganó, cámbienlo, los mato. Así que mañana cambian el mensaje de WhatsApp. Nah, pero bueno, mira, por más o menos la mitad. Estaba viajando con Escarabús, con el Escarabajo Autobús. Era Topa. El actor que hacía de Escarabús. Sebastián Esteban. Se clavó, un clona y medio, no sé cuántas son las medidas, porque no tomo pastillas ni estoy a favor de eso. Y
Ahora, nada. Todos mentimos, ok. Bueno, nada. Hora de mentir, o sea, ¿no? Yo soy todavía un chabón. Todavía no. Tengo dos huevos. No había dos títulos universitarios. No había despegado el avión y el amigo ya estaba así. Oh, y esa gente, estaba desmayado. Y cuando te querés hacer pis, tenés que pasarles por bueno, encima. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? Ting tong. ¿Qué pasó? Tenemos un desperfecto en el avión, por favor, bájense todos. Ay, no. Y el amigo de mamá. Ay, escarabush. Era un vuelo a Barcelona, justamente, con lo cual se había hiperdosificado. O sea, había tirado como horas, un par claro. de... Tiró, tri... tiró para 15 horas, lo, claro. Lo digo. Tuvieron que sí. bajar entre cuatro. En silla de rueda, y tirarlo en un... Sí, a esperar ahí. A mí mi viejo me dio... Sigue ahí todavía. Sigue ahí todavía. Después murió. Sí. No es siripino. No es siripino, pero bueno, podría haber sido por la cantidad de pastillas, ¿no? Escuchame una cosa. Luqui, mi viejo me dio una vez pastillas, me dijo, tómate, yo me tomé cinco, tómate tres de estas porque si no, no te pega. Y me tuvieron que poner el cinturón, me pasó lo mismo. No me podía ni poner... Qué responsable así, tu viejo, así, qué adulto responsable. Así, y me acuerdo de asomarme y mirarlo y él está durmiendo en el pasillo del avión. Tirado. Tirado así en el pasillo del avión y la azafata diciendo, señor, no se puede dormir acá, no sé, lo último que vi. Y yo, o sea, te das cuenta que padre e hijo somos como Beavis and Butthead. Y yo no me podía poner, y le pedí a una persona que tenía al lado, un chileno. Sí. Y después le puse el cinturón. Ay, no, y me no, puso el cinturón él y yo. Incómodo. Se me apagaba la tele, boludo, te lo juro. Malísimo. Y cuando se me prendía, miraba a papá ahí tirado y todo diciendo, el señor, muévase. Y yo, así. No, no hay que hacer eso. Horrible esa sensación igual, de despertate y no, el cuerpo no reacciona. Igual obvio. También pueden, digamos todo, también pueden poner un poquitito más de espacio para las piernas, ¿no? Ya que estamos pidiendo cosas. Son dos butaquitas menos. Dos butaquitas menos y todos cómodos. Tratemos de viajar un poquito más cómodos. Totalmente. Tenés lindo, el video bajada que de mandé. Línea al final, ¿eh? Wow. Este programa es picante. Este no te deja pasar, ¿eh? No, hombre, picantes. Esto es en Barcelona. Sí. No te deja pasar. Viste que están los que se hacen ganchero con los de seguridad, sí, también. Muy flaquito. Ay, no, que no le pegue. No, ¿le sí, va a pegar? ¿Vamos a algo no. de violencia? Sí. No, ¿por qué? Entonces sacalo. Se lo va a poner sacalo. De bufanda porque puede ser una chalina. Ay, no, le sacalo. Va a poner. Ay, me da mucho miedo todo. ¿Pero no por qué gusta. Le hace esto? Ahí solo está bailando. Claro, no. Hasta luego. ¿Por qué vuelve, Tuki, descalificado? ¿Por qué vuelve? Porque él quería ay, eso. Dios, pero... Quería un cachetazo. Una vez un amigo me lo explicó. ¿Qué te explicó? Te pones muy en pedo, ¿querés que alguien te pegue? No, boludo, está mal. Yo eso. Le dije, no puede ser. Sí, no, bueno, no sé, tengo un problema, sí. Sí. No pero, tengo para el terapeuta. Necesito que alguien me faje un poco. Pero no podés sí. ir al entonces, tampoco al, al patoica a hacerle el aire es libre, no te sí. toco. No, ese chico es quiere un cachetazo. Sí, es muchísimo. Sí. Y después fue a pedir otro. ¿Qué le claramente. Hace? ¿Qué lo toca? Porque primero fue un empujón. Quiere. ¿Cómo si lo tocas? Es muy grande el patovica. Es aparte. Muy grande ese patovica. La diferencia es muy es patovica más grande del mundo, tal sí, vez. Sí, es como un personaje de videojuego. De GTA. Sí, de shooter. ¿Qué hace el otro? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le baila? ¿Qué le dice? ¿Por qué le hace esto? Chau, al mira, ni siquiera, o sea, simplemente lo... Al principio lo empuja. Le hace un aikido, ¿viste? Además la y ahí un la, cachetón. La cachetada es absolutamente descalificadora, ¿viste? La cachetada sí, es la como cachetada no, es no, no te voy a... Cachetada es especial. Es especial. Uh-huh. No sé por qué pintó poner esto. En contrapartida al inglés que te el aura te recibió. No me parece. Yo estaba hablando de gente que se colaba con ingenio. Claro. Con un nivel de moral bajísimo, pero no estábamos acudiendo a la violencia. A menos que te quieras colar en un hospital y esa sí es la forma de llegar. ¿Por qué alguien querría colarse con en un una hospital? Escalera. No, te haces que te sopapen y entraste. Este video es brillante, boludo. Este señor se llevó qué? Todo. Se, o sea, ve un, se ve como un buen hombre aparte. Chicos, lo vi 300 es, veces este video. Es un video abuelo de familia. Gustando. Este es un abuelo de familia. Este quiere respetar para los nietos. ¿Por qué? Lo hace 60 años que trabaja en el mismo lugar. Está contento, está bien. Ya vio todo. Ya, vio, ya hizo pasar a los de Mick Jagger, hizo pasar a los Beatles, hizo pasar a todos. ¿Cómo puede ser que haya visto este video 500 veces y lo siga disfrutando tanto? ¿Qué es ese lo que señor tiene? Está muy bien. Es amigo de este programa ese señor. ¿Sí? Tiene un sofá donde dormir cuando venga. Sí. Tiene un Ulrich. Tiene un Ulrich. Se podría decir. Es muy querible, boludo. Es súper querible. Uy, ¿me llegó un WhatsApp? ¿Qué pasó? Ah, no. Era el del programa. Queridos humanos, arriesgarse es perder el equilibrio momentáneamente. No arriesgarse es perderse uno mismo.
Queridos humanos, hasta las 16 por Vorterix. ¿Qué pasó de ayer a hoy? Yeah. Yeah. Wow. Yeah. Señora, pedí mi vuelo. Identifican el lugar de Marte del que provino un meteorito que impactó en la Tierra. Space Jueves. Es Space Jueves, es chicos. Es Space Jueves, claro. Space Madre jueves. Santa. Hace millones de años, un asteroide gigante se estrelló contra la superficie, arrancando trozos de la corteza marciana y arrojándolos al espacio. En 2011, uno de esos trozos de roca fue encontrado en el desierto del Sahara. Lo apodaron Black Beauty, o belleza negra, por su tono oscuro y brillante. Y se trata del trozo de Marte más antiguo que tenemos. Recientemente, se logró rastrear el lugar preciso de donde golpeó el asteroide que lo lanzó, y este nuevo contexto geológico para la roca, un mineral volcánico, ayudará a las comparaciones de la historia de la formación de la Tierra y Marte. Toma vos, mira. Che, mirá pa vos. Ayer leí. Toma pa vos, mirá. Mirá a quién te burlaste. Mirá este en el pedazo mirá viajando por un montón de milenios y ahora sabemos dónde vino. Mirá dónde te burlaste, Vinita. Volvió. Volvió. Volvió en forma de voz. Sí, nosotros hacemos lectura de los meteoritos. Ah, sí, también. Lectura de los meteoritos, lectura manchada, ¿qué lectura de los? Uri. Uri. Lectura del de. Lectura de. Sí, hacemos la lectura de lo que che, deberíamos ya, hacer un poco. Certificado. Puedes entrar a mi página y mirar mis certificaciones, nombre y apellido, mi amor. ¿Hacemos un poquetarot mañana? A mí me encanta porque no tengo que laburar. La inflación en Estados Unidos fue de 9,1%. ¡Vamos! ¿Ves que vos te querés ir a Estados Unidos? Impulsada Alejandro. Principalmente por... Impulsa, bueno, pero tenían bueno. Cero, para boludo. Ellos algo un montón. Es algo, saca po. Para ellos para es una ellos bocha. Es tipo para quemar el Capitolio esto. Claro. Lo que es para un 10, nosotros es un 10% de empobrecimiento. Porque además allá no van a tener paritaria, sindicato y pelea de todas esas cuestiones. Bola, no hay nada. Y allá no se pueden refugiar en el dólar, porque ya el dólar es su moneda. No tienen de dónde agarrarse. En el oro, no sé dónde se van. Este suceso es impulsado principalmente por el incremento de precios de la energía y los alimentos. Es el nivel más alto desde 1981. Y en comparación con el mes anterior, los precios subieron un 1.3%. Joe Biden detalló que la energía representó casi la mitad del aumento mensual y sostuvo que la cifra de inflación está desactualizada porque no refleja el impacto de los descensos de los precios del combustible de este último mes. Se ve que bajó el precio del combustible este último mes. Por su parte, el FMI redujo de 2,9% a 2,3% el pronóstico de crecimiento del PBI para el país para el 2022. Cuatro provincias sumarán una hora de clase por día, así como han escuchado, en las escuelas primarias públicas. El ministro de Educación, Jaime Persic, confirmó que Tucumán, Santa Cruz y Chaco ya firmaron los convenios con el gobierno nacional y que Catamarca lo hará este viernes. El objetivo es resolver la pérdida que causó la pandemia y mejorar el aprendizaje de los y las alumnas. Se espera que otras provincias como Santa Fe, Tierra del Fuego, Salta y Corrientes también se sumen a la medida. Los niños. Niños, ¿no? ¿Primaria? Sí. Uh-huh. Según un informe del Foro Económico Mundial, recién se podría alcanzar la paridad de género en 132 años. Ah. No la voy a ver. ¿A nivel mundial? No sabes, también. Dudo. Capaz vivo una bocha, ¿no? Vos podés. Sí, vos para, sí. Para, no, no voy a vivir tanto. Tanto no voy a vivir. Argentina. No sabemos. 160 años. Para mí va a estar ahí. Para mí va a haber algo como de conectarse a... Sí. ¿Entendés? Comprarte la máquina y si vos te mantenés conectada. Sí. Claro. Y listo. Sí. La tamcha en pendrive. Podés jugar a la Play, podés leer libros, todo, pero te desconectás y nos vimos. Quedo en 3%. Claro. Por muchos años. Muchos años. Traje a la abuela Tami. ¿Dónde la conecto? Ay, la nona Tami. Acá está Tami. ¿Dónde la conectamos? Ponela en algún lugar. Los odio a todos, Desconectala, desconectala. Sacala, sacala, vieja chota. Argentina se ubica en el puesto número 33 entre los 146 países analizados en el reporte, que cruza datos de salud, educación, empleo y participación política. El informe detalla que solo uno de cada cinco países consiguió reducir la brecha al menos un 1% durante el último año.
Si bien ninguno alcanzó la plena paridad de género todavía, Islandia, Finlandia y Noruega son los que se encuentran más cerca de lograrlo. Islandia tiene muy buen índice de paridad. Están para mí, muy aplaudidos. Islandia y Finlandia no son países. No, sí, sí, sí son, sí son. Es un choreo que vos digas, yo soy un país, somos 250.000. No, no, capo. Claro. Juntate gente. Claro, para juntate gente para tener un territorio propio. Y después hablamos de quilombos. Reproducite. Claro, Noruega son 8 millones, bueno, claro. Te entiendo. Sí. Un país chico, pero un país. Pero ya decir, somos... Claro, bueno, podés decir, somos 400.000, somos un país. Y bueno, así cualquiera se arma su club y es rico. ¿Viste los artículos tipo de Infobae que dicen, conocé el país con el mejor estándar de vida del planeta sí. Tierra? Y vos decís, wow, ¿dónde se vive mejor? Sí. Entrás y es una isla donde viven 150 personas. Sí. Ah, todos tienen trabajo, todos tienen... Este. Ey, pero podría ser la isla del crimen, y no lo es. También. No lo es, eso es cierto. Podría ser una isla pirata. También, y no lo es. Ajá. Eso es cierto. El Consejo de Fútbol, igual entiendo, es todo un chiste, ¿no? Obvio que son países, todos los que sean países son países, ¿no? Creo que ningún islandés haya enojado, pero bueno, por las dudas. Bjork tuiteando toda caliente ahí como... Además siento que no tienen tanto sentido del humor. ¡Bueno, se ofendía más! Acaban de cancelar en Twitter, Homero. ¡Ah, la puta madre! El Consejo de Fútbol, es que es islandés y es finlandés. Un islandés. Oh. Perdón, descendiente de islandés. ¡Ah! El Consejo de Fútbol inició gestiones con Sebastián Villa para extender su vínculo con Boca a pesar de la situación judicial del jugador, que es cada vez más complicada. El colombiano está en medio de causas en las que se lo acusa por violación e intento de femicidio. El equipo Xeneize le ofreció a Villa extender su contrato hasta 2026. Vamos con los quilombos. Sin embargo, las partes están lejos de llegar a un acuerdo, ya que la primera oferta fue rechazada por la representación del jugador. De todos modos, las negociaciones quedaron abiertas para seguir las conversaciones debido a que aún le resta un año y medio de contrato. Yo ya lo dije, como hincha de Boca, estamos muy mal con esta dirigencia. No se entiende nada. Sí, sí. No se entiende. Echaron un técnico campeón a las 11 de la noche, Bermúdez basurea a todo el mundo... Traen jugadores que no se entienden, le extienden contratos a golpeadores y asesinos, ¿no? No entendemos nada, la verdad, cuáles son las jugadas que están haciendo. Revelan nuevas imágenes de Júpiter capturadas por el telescopio James Webb. Space Webb. Este es el... ¡Uy! Está full de James Webb, ¿eh? Está laburando más que todos nosotros. La vez pasada. Che, leí un hilo de Twitter que me pareció muy flashero respecto de esto. Que es que el telescopio sí. Nos puede llegar a dar una foto de lo que fue el comienzo del universo. Porque puede mirar para atrás. Del Big Bang. ¿Por qué? Ya entendí la lógica. Me costó, pero muy lo bien, entendí. Muy bien, contala. ¿Soy un boludo por contarla? No, contala. No, es buenísimo. Contala. Es re interesante. Se dice que nosotros lo que vemos sí. De una estrella en general es la luz que emitió en algún momento y que todavía está viajando porque está muy lejos. Claro. Entonces, de alguna forma, por ahí esa luz, esa estrella ya explotó, ya no existe más y vos todavía la ves. Sí. Como en el cinturón de Orión, las tres Marías, la del centro. Bueno, exactamente. Entonces se supone que vos estás viendo el pasado. Claro. Sí. Ahora, si el telescopio empieza a ver cosas cada vez de más lejos, está viendo, a medida que vos ves cosas más lejanas, estás viendo más el pasado. Sí, eso una vez ya hablamos. Eso lo hablamos. Sí. Bien, perfecto. Ahora, si vos te alejás lo suficiente, en algún momento vas a llegar a ver la explosión inicial. El telescopio este está viendo 4.800 millones de años luz hacia atrás. 4.800. Este mismo telescopio... ¿4.800 millones de años luz? Sí. Sí, es una bocha, no preguntes. Es una bocha. No trates de entenderlo. Son esas dimensiones. ¿What? No te distraigas. Se supone que la explosión del Big Bang... O sea, ¿para qué vemos? Si no sabemos cómo está Europa hoy, entonces. Exacto. Entonces, se supone que la explosión del Big Bang, el cálculo que hacen los científicos, es que es de hace 13.000 millones de años luz. Esto es una foto de 4.800. O sea que cada vez se van a acercar más a poder sacar una foto de lo que fue la explosión original. ¿Y eso está chequeado que agranda su capacidad? O sea, cada vez se va acercando se más, cada vez va viendo sí. más. Se supone que sí. O sea que en algún momento quizás haya una foto de la primera explosión de todo. Corríjame alguien si yo esto lo entendí mal, pero lo leí bastante en profundidad y creo que es así. Increíble. Y tiene lógica. La está rompiendo toda el web. Realmente. Posta. Lo vi en la foto que salió el otro día. Sí. Súper viral, boludo. Todo el mundo subiendo esa foto, todo el mundo. Pero la gente sí. que no le importan las estrellas en general, ni nada que tenga que ver.
no gente que tiene un programa que hace un Space Jueves, sino gente que nunca te comenta esto subiendo la foto muy flashada, ¿viste? Eso quiere decir que significa que posta es muy importante y que caló les, hondo, los tocó. Y que caló hondo, claro, sí, cuando sí, le sí. llega gente que nunca miró para arriba, ¿viste? Tal cual, ahí sabes que realmente está llegando. Contanos más del bueno, James Webb. Revelaron imágenes de Júpiter. Sí. La publicación de estas fotografías ocurrió horas después de que la NASA revelara las primeras imágenes a color en alta definición del universo, que son las que vimos. El planeta aparece en ambas imágenes acompañado de un tenue anillo, así como de tres de sus lunas. Sus tres lunas, perdón. Sí, espectacular. En el anterior estaba con las lunas. Metis, Teba y Europa, así se llaman las lunas. Los astrónomos creen que esta última podría albergar vida. Europa. Sí, ya que cuenta con características similares a las de la Tierra. Esto también lo habíamos hablado. Bueno, si sí. quieren pasaporte... Estoy tratando para pasaporte de europeo. Pasaporte en mano. Para entrar a Europa. Muy bien. Muy bello, si muy bello. Quiero ver si encontraba el hilo. Locura total. Pero bueno. No lo voy a encontrar, ya fue. Tengo que soltar. Tengo que soltar. Después pásamelo. Estamos a dos materias, agarrar a un alien meando y que se pudra todo, boludo. Sacar una foto a alguien. Estamos re cerca, ¿no? En una situación que no se podía. Claro. ¿Viste? Porque Europa ahí se ve un punto, se ve un círculo negro. Pero si entraste y a la vida le sacaste una foto, ¿vos me estás sacando foto, amigo? ¿De dónde? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? No, los humanos, rompimos todo. Teníamos un planeta hermoso, pero lo hicimos verga, estamos buscando otro. ¿Qué onda ustedes? ¿Todo bien? Peligrosísima especie, además. Imagínate que somos terribles. Parásitos. Es un peligro total. Como, sí. Hola, somos los humanos. Pero tenemos música. Tenemos... Ok, bueno. Nosotros tenemos telepatía. ¿Ustedes qué le aportan? Hacemos música. Bueno, ¿tenemos? Igual eso sería increíble. Como, uy, qué bueno. Bueno, van a estar en estas jaulas haciendo música. Sí. Porque el resto claro. son un peligro total. Sí. ¿Por qué? Solo rompimos un planeta, estamos buscando otro. Gracias por hacerme el aguante mientras buscaba el tweet, pero no lo encontré. Oh. Gracias por haber estirado todo este tiempo, chicos. Todo bien. De nada, bro. Estamos para eso. Pensé que lo iba a encontrar. Está bien, no importa. Confiamos en vos. No pude. Ey. No pasa nada. Es Space Jueves, está todo bien. Gracias. La leíste re en profundidad igual. ¿Te acordaste un montón de datos? Me acordé un montón de datos. Uh-huh. Eso es zarpado. Pasa que me gustaría como dar un dato más certero, como tipo dar información. Todos tenemos internet. Posta. Ahora entre los oyentes tenemos alguno o alguna que ya, lo en rompe Twitch, toda. No lo estamos viendo, pero en Twitch ya se lo explicaron entre ellos. Ya sí. lo, y ya está. O sea, ya está explicado del otro lado. Se está todo explicado. Te voy a contar otra cosa. Dale. Ricky Martin tendrá que ir a la justicia para enfrentar la primera audiencia tras ser acusado por su sobrino de violencia doméstica. ¿Eh? El joven deberá demostrar la denuncia que presentó contra el cantante, la cual implica una relación entre parientes consanguíños y acoso. No sabía esto. Por su parte, Ricky escribió en sus redes: la orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Además, sus abogados insisten en que no existe ninguna prueba concluyente en su contra. Bill Gates anunció que donará 20.000 millones de dólares a su fundación. No, pero para que pueda aumentar, su gasto anual. Para que pueda gastar más su fundación. Eso está bien, no está mal. La organización espera que el aumento del gasto mejore la educación, reduzca la pobreza, restablezca el progreso mundial hacia el fin de las enfermedades prevenibles y la consecución de la igualdad de género que se ha detenido en los últimos años. Ahora, el ranking de la revista Forbes lo ubicará en el quinto lugar, según explicó, tiene la intención de salir por completo de la lista. ¿Vos habías dicho en este mismo programa? Que alguien le dé un cucumelo a Bill Gates así despierta. No, vos habías dicho en este programa hace... Es más, creo que fue el año pasado... ¿Por qué no hay multimillonarios que...? ¿Por qué no hay uno de los multimillonarios que se destaque por salir de la lista y donar casi toda su plata? Sí, o ¿por qué no juegan al Sims con el mundo? ¿Por qué no tienen la gracia y la obsesión de querer ayudar a la gente? ¿Por qué no les genera eso algo, un placer, aunque sea egoísta? Claro. No lo puedo entender. Para mí sería lo primero. Yo soy multimillonario, lo primero que hago es decir, wow, un montón de gente pobre, les voy a cambiar la vida. ¿Entendés? Pero porque, no sé, aunque porque sea por tengo ego. Ganas de hinchar las bolas, sí. Claro, porque hay algo ahí, porque estoy jugando a esto, ¿entendés? Mm. Sí, ¿me total. Explico? Es como, un continente sin agua, le doy agua, ¿entendés? Sentirte Dios. Voy a jugar a este juego, entiendo claro. que muchos no lo hagan, y entiendo que hay,
hay unas bases bien, bien fuertes de egoísmo para llegar a tal fortuna también, ¿no? Sí. Como de laburar mucho adentro tuyo. Pero me llama la atención que no haya uno que esté jugando a eso. Total. ¿El valor del dólar turista? ¿Mm? Bajó. Nada, mentira, subió. Ah. Pasará de 223 a 236. La alícuota del dólar solidario para viajes y gastos en el exterior pasará del 35%, que ya era el cálculo que todos hacíamos, más el 35%, pasa del 35% al 45%. A partir de hoy, todas las operaciones en dólares para turismo en el extranjero pasarán a tener una mayor percepción a cuenta de ganancias y bienes personales. El otro impuesto del dólar turista, el impuesto país, se mantiene en el 30%. Entonces, el cálculo que tienen que hacer es más un 65%. O sea, el oficial más un 65%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Monotributistas, autónomos, trabajadores en relación de dependencia y jubilados que realizan operaciones en moneda extranjera pero no están alcanzados por ganancias y bienes personales podrán solicitar el reintegro de la percepción, que es lo que Homero sigue esperando, ¿no? ¿O ya lo pediste o ya te lo dieron? ¿Una vez habías comentado? ¿Te olvidaste? Se olvidó, no pasa nada. Perfecto. Necesita comida. ¿Pediste comida? Sí, está bien. Sí, ya vuelvo, ya en un ratito como y dale, vuelvo. Perfecto. Se preocupen. Un hombre en Missouri, Estados Unidos, se infectó con la ameba come cerebros. No, ¿qué es eso? No me quiero infectar con eso. Tras nadar en el lago de los Tres Fuegos en Iowa. Me rompe la cabeza que sea una ameba, porque si me decís un gusano, sí, un bicho. Una piraña. La playa pero actualmente. Es una ameba. La playa llena de amebas come cerebros actualmente se encuentra cerrada para los nadadores hasta que estén disponibles los resultados de las muestras del agua. ¡Qué mala suerte, viejo! Según informaron, la ameba sube de la nariz al cerebro. ¡Ay, no me lo digas! Donde destruye el tejido cerebral. Además, los expertos comentaron que la enfermedad evoluciona rápidamente. ¡Oh, y el 97% no sobreviven porque no existe un tratamiento certificado para combatirlo, pero... ¡Ay, maldita ameba! ¿Por qué nos odian tanto las amebas? Como casi todo lo que afecta al cerebro, ¿viste? Como sí, una vez que entró ahí... todavía es un laberinto, pero esta es la ameba come cerebros. Esto me da mucho miedo. Sí. Porque es muy peligroso todo, ¿no? ¿Dónde más viven, entendés? O sea, están en Iowa, pero pueden estar en cualquier lado. Mar del Plata. Podría haber una ameba come cerebros en Mar del Plata. Pueden estar en malas manos. Pueden estar en manos de alguien que quiere matar un montón de gente. Lo único que tenés que hacerle un vasito de agua con amebas come cerebros. Claro. Por ahí pusieron amebas come cerebros acá en el tanque de agua del de Vorterix. Que no olvidemos... Eso seguro, porque ya me está costando todo. Que Adolfito Hitler no fue hace tanto. La gente cree que no existen, pero existen. ¿La gente que hace todas estas cosas? No, los tiranos que con ganas de matar a 15 millones de personas tranquilamente. Y existe una ameba come cerebros. Esa combinación no me gusta nada. A mí tampoco. No me cabe. Me gustan las cosas transparentes, no me gustan las cosas invisibles. No me gusta nada. No me gusta lo que mata. No hay nada de la ameba come cerebros que me cope. No. La quiero fuera. Estoy imaginándome, tipo, ¿cuál es la lista de Tami de peligros en el mundo? La ameba come cerebro acaba de trepar como 7 lugares. Porque, viste que cada tanto Tami dice como... Es muy peligroso. Es muy peligroso. Sí, muchas cosas son muy peligrosas. Todo es muy peligroso. Yo solo digo lo que todos estamos pensando. Está bien. No, yo sé la... Elon Musk y sus Space aventurillas. Oh, ¿qué pasó? Space Jueves. ¿Qué hizo? No, dale. Explotó el cohete SpaceX con el que Elon Musk quiere llevar humanos a Marte. ¿Te explota cohete cada 2x3? A Elon se le explotaron 20 cohetes ya. O sea, hay un agujero de ozono que se llama Elon Musk. Sí. ¿Entendés? Oh. De la cantidad de Falcon que reventó hasta que le saliera bien el primero. La unidad Super Heavy Booster 7 había logrado posicionarse... No se puede llamar así. Porque es un fumón marca Acme. ¿Cómo le ponemos? Super Heavy Booster... Seven. Había logrado, porque los otros seis explotaron seguro, había logrado posicionarse como la mejor candidata para acoplarse a una Starship. Pero es el Heavy Booster 7-final. Sí. Parece como la mierda que vendemos de nosotros. Deja de exportar el proyecto, padre. El Super Master Bowflex. Un chiste para editores. Pongámoslo. Era la más candidata para acoplarse a una Starship y así comenzar con las maniobras orbitales de la nave espacial. Al enfrentar su prueba de encendido, el prototipo estalló. Al encenderla nomás. En la misma torre de lanzamiento, ahí nomás. Los expertos de la compañía están investigando las causas de la explosión. ¡Qué bajón! Tiene esa segunda parte, las explosiones que son... Horrible. Hay tanto combustible y quema tan fuerte a tanta temperatura que no deja ningún rastro. Y ellos tienen la obligación de investigar y ver cuáles son las causas. Y sí, obvio. Porque entonces son meses de investigación ahora para ver por qué explotó. Yo
Yo soy Elon y estaría re enojado. Le chupa un huevo. Igual siento que, claro, la NASA suele como despegar todo bastante bien, hacer todo bien, porque no tira 7 cohetes en un mes como Elon Musk. Elon Musk dice, bueno, si más o menos está horneado, mandalo a la estratosfera. Sí. Y capaz le faltaba. Sí, sí, capaz le faltaba. ¿Les parece que vayamos con las cortitas? ¿Cómo estás, Barili? ¿Por qué no? Agotado, Homero. Hoy realmente agotado. Ha sido un día muy difícil, viste que está nublado. Y cuando ¿podemos está nublado, poner una imagen de Barili? Pero es que... Porque... O nos banean. Me están exponiendo mucho, pero realmente... Nos barilean. Viste, cuando decís la palabra banear, Manu te mira. Sí. Es su palabra preferida. Es la palabra que lo activa. Nos banean y Manu... Nos van a banear, Manuel. ¿Alguien me habló? Él anula los baneos muchas veces. Simplemente con su palabra, ¿lo viste? Pone al nulo baneo. Anulo baneo. Para la gente ansiosa, este video que vamos a ver es terrible de ver. Ponelo ya. Un semáforo roto en la ciudad brasileña de Chapecó no impidió que los conductores usaran el giro a la izquierda en una calle doble mano. Este video es realmente increíble, me produce mucha ansiedad. Tremendo Frogger. Es muy difícil de ver, todo el tiempo parece que van a chocar y no chocan. Es como la India. Una cámara registró la maniobra de quienes se animaron a doblar a pesar de los autos que se acercaban al frente. Nos hace muy mal el cerebro, ¿verdad? Eso. La cortita número 2. Ahí tenés. Lobos marinos atacan. ¿Qué? Atención con los lobos marinos. Qué atacan. Qué bien, viejo, por fin. Sí, por es, fin es correcto esto. Lo que decís, justicia. Tamara. Los lobos marinos ahuyentaron a los turistas en la playa de Estados Unidos. Pero eso porque es Estados Unidos, acá le agarran dos trapitos a las piñas en dos minutos, lo tenían lobo volviendo al fondo del mar. No diciendo, digas así. Me agarraron dos, me dieron para que tenga. Me agarró el churrero de atrás, me dio a traición, vino el panchero, me puso una patada. Esto aquí te... pescado de mierda y lo tiró. Dos trapitos, sí. Nos recontravimos. Sí. Esto aquí te demuestra que... Y las personas también, y la gente, obvio, todo el mundo, cualquiera. Que parece que estamos en la escala superior, ¿no?, de la pirámide, pero después viene un murciélago y nos echa de casa, una ratita y nos echa de casa. Todos son muy hombres hasta que la cucaracha vuela. Exactamente, claro. Tamara, qué linda frase. Gran frase. Es mía, la hice yo y es mía. Muy si linda. La ven en otro lado, es mía. Ponela, entonces sácate la foto en blanco y negro. No, mentira, la chorí de Twitter, no sé de dónde. A raíz de esta situación, las autoridades buscaron concientizar sobre el respeto de los espacios de los animales. Bueno, la número 3, la última cortita. En las últimas horas se filtraron las fotos de la que sería, atención, la nueva camiseta suplente de la selección argentina. ¿Qué es la camiseta qué suplente? ¡Qué emoción, Tamara! ¿Es solo la que va al... ¿Rodolfo es la que vas al banquito suplente? No. Es la suplente en caso de que haya dos camisetas parecidas. Por ejemplo, vos podés optar por ponerte la suplente para como no confundir otro país, los colores. Hay otro país que por ahí juega... Cada equipo tiene una camiseta titular y otra suplente. Muchas gracias. En este caso se filtró... Déjamela ver de nuevo, por favor, porque por leer la noticia no pude... No se hubo forma... Y está bastante bien. Es linda, realmente qué linda. La Argentina, ¿verdad? Qué fina. ¿Será verdad? Sí, creo que es verdad. ¿O mentira? Creo que es verdad. ¿Por qué sería mentira? Uy, me salgo del personaje. ¿Esto es real? ¿Lo que me están poniendo acá? Todo es real lo que te decimos, Luqui. No, eso es una mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Salvo lo de recién, lo demás siempre es real. Estoy muy confundida. Estamos con... me encanta esta nota. Ayer... ¿Qué? Espero que no hayan visto lo que comentamos ayer. Ayer leímos una noticia en el Remix sobre un ritual que sí, ¿te acordás? El ritual para sacarle lo gay a la gente del boliche gay. Del boliche gay, exactamente. Eso. Hubo un ritual que hicieron personas de una congregación frente a un boliche. Sí. Acá lo vemos. Esto es en Mendoza. Sí. Bueno, hicieron este ritual para curar, según ellos, entre comillas, a toda la gente que suele frecuentar ese boliche gay. Sí. ¿Verdad? Sí. Nosotros realmente quisimos conseguir, estuvimos todo el día ayer y no puedo creer que lo hayan logrado ahora durante el programa, nos comunicamos ahora con Omar Vallejo. Omar trabaja en la... Trabaja en la Capilla Santa María de Dios de San Rafael, Mendoza. No sé si es una de las personas que se acercó o trabaja en la capilla. Bueno, ahora vamos a hablar con él. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Le quiero hacer una primera consulta porque no nos termina de confirmar la producción. ¿Usted estuvo ahí en esta especie de ritual que hicieron o no?
Sí, sí, nos llevamos adelante con la congregación. Con la congregación. O sea, usted, sí, dentro de las imágenes que se filtraron y que vimos todos en los medios, usted es una de esas personas. Exactamente, sí. Por ejemplo, el de pelo blanco con campera verde, ¿es usted? No. Ah, no hay muchos igual, quiero ser sincero. ¿Cuántos? Somos una congregación pequeña, tampoco hicimos mucho daño. Claro. Pero queríamos ayudar a este grupo de jóvenes que están esta enfermedad. No es una enfermedad, Omar. Ahora vamos a charlar de eso en profundidad porque quiero... Nosotros hemos comprobado la efectividad de nuestros rituales. Claro, eso le quería preguntar. Primero, tratemos de ir cronológicamente porque yo quiero tratar de entender. Aquí estamos viendo el ritual, ¿verdad? ¿En qué consiste el ritual, primero? ¿Qué es lo que hacen? Hacemos unos rezos en la lengua del latín. Ah, en latín, bien. Sí. Que no consta de Padre Nuestro ni ninguno de los rezos más clásicos del cristianismo, pero sí tienen una bajada de santa luminosidad que hace que las personas se puedan recuperar de este flagelo o de esta enfermedad. Uh-huh. Bueno, recordamos que no es una enfermedad. Omar... Los rituales son más largos. Yo tuve ese problema. ¿Qué problema? Y me recuperé gracias a la congregación. ¿Qué problema? Perdón, Omar. La enfermedad. Estoy tratando de entender. ¿Qué enfermedad? No es una enfermedad, recordamos. Yo estaba enfermo de homosexualidad y me recuperé en la congregación. Ajá. Bueno. ¿Y a usted le realizaron el ritual o...? Me realizaron el ritual y el ritual se debe volver a hacer una vez por semana, por lo menos. ¿Cómo una vez por...? Hay que mantener... O sea, nuestro padre de la congregación, el padre José, sí. Uno va al confesionario con él, sí. Ambos se quitan las túnicas y después de un intercambio energético de lenguas, boca con boca... Simplemente él hace un punto de presión en nuestro centro energético, que es en la cola, con mucho cariño. Y bueno, empezamos a acariciarnos con mucho amor y cariño hay que tener para poder llevar adelante esta cura, esta curación. Uh-huh. Después uno de los dos se pone en una posición como gateando. Y el otro inserta lo que es su elemento energético curativo fálico. Uh-huh. ¿Esto lo hacen, hay que mantenerlo una vez por semana? Por lo menos, yo lo estoy haciendo 3 veces por semana con el padre para poder estar totalmente alejado de esta enfermedad. Uh-huh. Y lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Me encanta. Claro. ¿Ustedes querían ir a realizar este ritual en las afueras del boliche? Nosotros estábamos dispuestos y los chicos del boliche gay nos dejaban entrar. Nosotros queríamos hacer el ritual con todo el boliche, claro, a modo bucaquey, ¿no? Que es un círculo de amor y comprensión de fe que te cura. Claro. Le hago una pregunta, Omar, perdón. En caso, evidentemente, no los dejaron entrar, vamos a suponer que entraban, ¿no? Porque estuvieron ahí muy poquito tiempo. Las imágenes ven que el ritual de ustedes duró 3 minutos. ¿Qué es que se fueron? ¿Porque hacía frío? No entiendo. ¿O es eso lo que dura? Estaba fresco y nos dimos cuenta que no nos iban a dejar entrar. Claro. Nosotros, los hombres por un lado y las mujeres por el otro, nos fuimos todos a hacer nuestros propios rituales. Claro. ¿Qué? Ahora le voy a preguntar qué rituales se... ¿Cómo? Bomba todo el día. Escúcheme, Omar, le hago una consulta. Si los hubiesen dejado pasar, ¿cuál hubiese sido el ritual? Porque se ve que afuera fue muy... Adentro que hubiesen hecho lo mismo, hacen así con las manos, no entiendo cómo... No, lo hubiésemos hecho completo, como te digo.
desnudándonos y con besos y caricias y mucho amor y muy hermoso todo. Después de recibir la santísima lechona, perdón, ¿cómo? La santísima chechona, le dice el padre José. ¿Cómo me estás llamando? ¿Quién lo está llamando, Mar? El campanario. ¿Pero y qué? ¿Pero por qué suena 14:30 el campanario? No entiendo. Porque es la hora de curarme la homosexualidad. Suerte. Bueno, Omar, suerte con la curación. Gracias. Suerte a vos también. Siempre hay un camino. Yo encontré este y estoy curado. Me alegra que se haya curado, Omar. Saludos. Esto es Queridos Humanos. Lucas Friedman, Homero Pettinato, Tamara Kinderman. Hasta las 16 por Vorterix. Me parece que sale devolución de mi dinero, ¿eh? Si pido delivery y la comida no está tan rica, ¿puedo pedir de nuevo mi dinero? Sí. No. Creo que sí, ¿cómo que no? Andy no. Flores dice que sí. Lucas no. Friedman salta de cualquier lugar de la radio y le dice no. No, a lo sumo no volvés a comer en ese lugar. Nicolás. Intentá pedir ayuda en línea, a ver si te aparece algo primero. Sí. ¿Pero qué vas a decir? ¿No me gusta la comida? ¿Vos decís que no aparece? Yo soy experto en pedir mi dinero de nuevo. Lo hago bocha. Yo lo pedí el otro día. Sí. Gracias a vos. Pero esta vez me da cosa porque está feo nada más. Yo no sé si perjudica al restaurante, en realidad. Creo que quizás la aplicación por la que lo pediste tiene contemplado eso, no sé. A mí me gusta pensar eso. Sí. Es por lo menos con lo que me consuelo. Bueno, Andy Flores aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Andy? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias. Muy bien. Qué lindo verlos de vuelta. ¿Nos vas a ayudar a entender el mundo? Vamos a hacer lo posible porque el mundo tampoco se deja entender mucho. Viste que está complicado el tema. Hablaban hoy un poquito ustedes del tema del euro, de la crisis en Europa. No somos los únicos que estamos en crisis. Porque yo veo tus videos. Ay, muchas gracias por mirarlos. Veo tus videos en tu canal de YouTube, que ya les recomiendo que se sumen, que lo sigan en soy.andyflores y además en el canal de YouTube. ¿Cómo es? YouTube.com/AndyFlores. Andy con Y. Ahí encuentran. Toda la semana subimos un nuevo video sobre noticias del mundo, contando un poquito, tratando de por lo menos de darle algún sentido a un montón de noticias que por ahí están dispersas y que juntas hacen algún sentido. Y hablabas de que Francia está hablando de una economía de guerra ya. O sea, se le cortaron los víveres a Europa. Se le cortaron bastante los víveres. Para quienes hoy quizás bucearon un poquito en las redes, vieron que había un montón de imágenes de Francia a oscuras a partir de las 12 de la noche, con vidrieras cerradas. No, está bien. No le salpique la computadora. La única, mirá, si no tenemos para la nuestra, no te vamos a poder pagar la tuya. Está sequita, ahí está. ¿Está seca? Sherman, ¿pero sabes lo que es? En euros ahora. Francia, les decía, habrán visto algunas imágenes de lugares icónicos como la Torre Eiffel, avenidas con todas las vidrieras apagadas, y tiene que ver con que en Francia, por ejemplo, empezaron a pedir que la gente no use energía en exceso, que los locales se apaguen las luces de las vidrieras, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión solidaria con que en invierno no va a haber suficiente energía en Europa, lo cual es algo enorme para decir, pensar que en Europa no va a haber suficiente energía para que la gente prenda la tele en la casa. Opa. O la industria produzca lo que tiene que producir. Wow. Es mucho el cambio de... Es una pregunta boluda, pero la verdad que no lo sé. ¿El cambio de consumo de energía por estaciones? Es bastante. ¿Es bastante? Sí, sí. O sea, sí. ¿Se consume mucho más en invierno que en verano? Se consume... Pues en verano están los aires acondicionados también, no sé. Bueno, pero ponele... Mucho frío ellos. En Francia no hay tantos aires acondicionados como solemos tener quizás. Claro, no tienen acá un verano de 40 grados, ¿o no? Sí, lo tienen, pero no está tan esa costumbre de tener tantos aires acondicionados. También tiene que ver, supongo, una cuestión arquitectónica, no lo sé, pero En Alemania, que es muy grande, aunque yo cuando fui hacían 32 grados, 33 grados, igual no tenían un aire acondicionado en los hoteles. Es como no lo conciben. Totalmente. Das calor y ya. Pero algo que está pasando en Europa y que está bueno para contextualizar también todo eso tiene que ver con de dónde viene la energía. O sea, el 77% de la energía que consumen en Europa, sea en invierno o en verano, viene de combustibles fósiles. Sí. O sea, de gas, del petróleo, del carbón. O sea, el gas...
lo transforman en electricidad. Ese gas viene mayormente de Rusia y ese 77% de energía están realmente en un problema. Otra parte de la energía que viene... Esto, perdón, ¿es toda la Unión Europea? ¿La Unión Europea sus tratados los hace en conjunto como Unión Europea o hay más consumo en Alemania que en Grecia? Depende, sí, hay más dependencia de algunos países que de otros. Ah, pero a nivel Unión Europea, los porcentajes más o menos de matriz energética son esos. Okay. 14% vienen de fuentes renovables. Ahora, también hay un problema en Francia que ayuda a que todo sea un caos un poco más grande, que es que no tuvieron el suficiente mantenimiento de las centrales nucleares. Entonces ahora están en mantenimiento y están produciendo menos energía. O sea, energía más cara en el mundo por la cuestión entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, problemas energéticos puntuales en Francia. Y lo que se empieza a configurar es que en Europa puede faltar energía en el invierno, lo cual sería un gran problema para la industria y para la vida cotidiana. Sí. Lo que pasó ahora... Además, Europa es un continente con mucho trauma de guerra, con gente que todavía vive y que tiene unos traumas tremendos. Claro, no le des un invierno de frío al pueblo europeo, porque es como se vienen recuerdos horribles. El que depositó dólares recibirá dólares. Claro, claro. Como el equivalente para ellos. Sí. Cuando alguien te dice cualquier cosa de esa, decís... ¡Vámonos! Los barcos. Los traumas en una sociedad son re importantes, ¿viste? Sí. Para ver cómo reaccionan. Totalmente, totalmente. Y un poco lo que ahora la noticia que hizo sonar las alarmas fue que Rusia dijo: voy a cerrar la canilla del gasoducto Nord Stream que va hacia Alemania. ¿Qué pasa? Lo que dijo fue: no tengo unas turbinas. ¿Vieron que hay unas turbinas que yo uso acá para mandarles el gas a ustedes? Bueno, esas turbinas yo las tengo que arreglar, cuestión que necesito otras turbinas y me las tienen que mandar, pero por las sanciones, esas turbinas están en Canadá, muchachos. Así que yo el gas no se los voy a mandar más, porque no es seguro. Eso es lo que dice Rusia. Una chicana, ¿no? De si me pones restricciones, yo no te mando gas, ¿no? Se me rompió la turbina. Te explico por qué, pero... Sí. Claro, lo que están diciendo... Claro, la típica como estoy enojado, pero no te voy a decir nada para que no tenga un conflicto, entonces se me rompió la turbina. No llego a este fin. Putin metiendo un destornillador en la turbina y como... Sí, claro. Se rompe. Uno siempre imagina él. ¿Sabes qué? Creo que podría ser él. Fue agente mucho si tiempo. Si alguien va a hacer eso... La capacidad la tiene, seguro. No puedes delegar, no puedes mandar a otro. Oh, sí, me lo reimagino. Tipo saliendo del agua ahí. sale la peladita del agua. Los ojitos celestes. Un cuchillito. Un destornillador y un cuchillito. Del destornillador atrás de la oreja, el cuchillito en la boca. Abriendo una tapita. Hablando en ruso bajito. No, solo para él mismo. Y sacándolo. Alemania no le cree mucho. Alemania lo que planteó es que, bueno, a ver, estos 10 días que van a pasar sin darnos gas, probablemente esto sea una excusa para no volvernos a abrir la llave del gas, la canilla del gas, y eso que termine siendo una extorsión respecto a la guerra en Ucrania. Una vez ya hablamos de que Estados Unidos tuvo cierta injerencia en este conflicto bélico, ¿no es cierto? Bastante, importante. La OTAN y Estados Unidos. Estados Unidos tiene gas. Sí. ¿No se ofrece como alternativa o por lo menos para parchearla, para decir, che, Alemania, todo bien con vos? Como sos de mi grupo, lo que Rusia no te mande, yo te lo pongo. Se puede hacer eso, lo que pasa es que en realidad no es tan fácil por la cantidad de gas, porque el gas de Estados Unidos viene en barco y tiene que cruzar el océano. La Rusia viene en un tubo que ya está ahí conectado y que estaban haciendo otro más grande, entonces es mucho más fácil. Y en barco te necesitas unas terminales para recibir ese gas que tenés en el barco. O sea, no es que lo bajas del barco en garrafitas de la que usamos en el Tigre, sino, claro, que necesitas realmente una terminal tremenda para guardar ese gas. Eso se está desarrollando, pero no es tan fácil de reemplazar. Bien. Y lo que dijeron ahora es, escúchame, las turbinas estas que vos necesitás, que las tenemos, ¿dónde están? Están en Canadá. Bueno, hagamos unas cosas. Canadá me las da a mí, dice Alemania, y yo se las doy a Rusia. Entonces nos ocupamos de solucionar el problema. No, en algún punto decimos que esto lo solucionamos para que no sea una especie de extorsión de Rusia. Bien. Y hacemos así. ¿Les parece? Bueno, en la Comunidad Europea dijeron que sí. El tema es que Ucrania salió incluso a llamar al embajador canadiense y decir, escúchenme, muchachos, están haciendo una excepción y le están favoreciendo las cosas a Rusia. Claro. Entonces se pudrió bastante con eso, porque lo terminan viendo como una excepción a las sanciones, diciendo, ¿es parte de la OTAN? Sí, pero, a ver, en definitiva lo que están diciendo es queremos lograr que Alemania siga teniendo gas, que Europa siga teniendo gas. Entonces, en algún punto, si Rusia lo que dice es, yo necesito esa turbina, bueno, se la vamos a dar. Y a Ucrania, por supuesto, eso no le pareció una buena acción, sino que todo lo contrario, que están cediendo ante las presiones de Rusia. Y no buscaron mercados alternativos, nada, no hay un Venezuela por ahí, un Irán.
Bueno, es que tú le irán dando vueltas diciendo, che, yo tengo también para mandarte. El tema son las distancias. La distancia. Y los gasoductos, los costos, porque lo que está pasando, lo habrán visto en muchos de los portales, el euro llegó a su punto más bajo en 20 años respecto al dólar, o sea, estuvo 1-1. Lo leímos hoy o ayer. Hoy lo leyeron, sí. Y la tendencia realmente es bastante incierta. En estas cosas no se sabe si va a repuntar o no, pero en principio en 20 años no había estado tan bajo. Y eso es una realmente muy mala noticia para Europa, porque significa que, se los resumo, más o menos sencillo, para comprar un barril de petróleo van a tener que poner más cantidad de euros, porque el barril de petróleo se cotiza en dólares. Es una devaluación de la moneda, hecha y derecha. Y viene devaluándose bastante. Por lo tanto, el europeo medio, no digo de todos los países, porque en Grecia tuvieron crisis enormes, sí. Italia está realmente en un problema, pero digo, el europeo, pongámosle Alemania, que hace un montón de décadas que tiene una economía realmente estable y previsible, que se devalúe su moneda, que sus ahorros que tienen en el banco en euros no valgan lo mismo que antes, porque cuando se vaya de vacaciones o lo que sea, va a pagar, ya porque hay inflación, va a pagar las cosas más caras y encima se devalúa su moneda. Es una situación bastante compleja para Europa y se habla de la posibilidad de que entre en recesión. Nosotros ya estamos reacostumbrados. Para nosotros, yo mirá, venía comparando un martes más. Claro. Tasas de inflación. Un lunes cualquiera. Entre Europa y Argentina. Sí. La interanual, mira, inflación. Interanual en Europa estamos hablando del 8,6%. Sí. En Argentina el interanual es del 60,7. Claro. Hay una diferencia gigante. Nosotros, como plato regional, tenemos la inflación. Una buena porción de inflación. Sí. Un poco de recesión y un juguito de devaluación por arriba y te comiste un plato hermoso. Ahora, te digo, así como te digo eso, te digo lo contrario. Fíjate, el índice de precios del consumidor de Argentina de junio es del 5% contra el mismo, comparémoslo con junio también de Europa, es del 8%. O sea, viene subiendo más. Sí. Si se ponen las pilas, nos alcanzan, digamos, es la conclusión. Lo que están buscando, obviamente, es poder frenar eso para que no sea un desastre. No, además, me imagino que... Bueno, nosotros estamos acostumbrados ya hace varios gobiernos a una inflación constante, pero me imagino también que hace, o sea, que pone mucha más tensión sobre el gobierno reinante el hecho de que haya inflación. Es lo mismo que le pasa a Biden. Que es como, che, loco, vos nos trajiste la inflación. O sea, lo que se lee desde el electorado es, vos nos trajiste la inflación que antes no la teníamos. Totalmente. Aparte, hay una lectura, vos hablás de los traumas y tiene que ver con eso que dicen de la inflación y de Estados Unidos. Cuando los bancos centrales tocan la tasa de interés, que es un instrumento que tienen los bancos centrales, que entre otras cosas, simplificándolo mucho, lo que permite en alguna medida es poder frenar la inflación, también puede traer una recesión, es decir, un enfriamiento de la economía. Técnicamente recesión son 3 trimestres, pero en el contexto en el que estamos, cualquier indicador que muestre que la economía se está enfriando muchísimo y que la economía realmente va a entrar en una recesión, ya sea en Europa o en Estados Unidos, son cosas que al estadounidense medio le resuenan un montón porque la vivieron y la vivieron muy fuerte y dejó mucha gente barrida de la economía de un plumazo. Claro. Entonces también... ¿Cuándo? ¿En el 30? Por ejemplo, también en, creo que la última... O la de 2008, la de la crisis inmobiliaria. Fuerte, claro. Sí. Digo, son situaciones diferentes con un montón de condimentos diferentes. Lo que pasa es que ahora lo que parece haber es la sensación de que no hay quizás hacia dónde escapar en cuanto a mercados seguros. Y la situación se complica mucho más. También por la cuestión de que Europa tiene una guerra en su territorio, aunque lo quiera aceptar. Decir, bueno, no, pero no es de la Unión Europea, en realidad no es un país miembro, no es de la OTAN, Ucrania. Además lo que sea, es al lado, porque todos los países son diminutos en Europa, las distancias son cortas. Y eso es algo que Estados Unidos nuevamente le da una cierta, vamos a llamarlo ventaja, una cierta, por lo menos, seguridad de que está lejos del conflicto. Y de que su moneda se está revaluando frente al dólar. Y en algún punto, más allá de todos los problemas económicos que ahora tiene Estados Unidos, está mirando a Europa desde un poco más lejos del ojo del conflicto. Pero por otro lado también, no nos olvidemos de esto, hay muchas diferencias en cómo manejar el conflicto entre Rusia y Ucrania respecto a Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Ah, sí? Y sí, porque... ¿Cuáles son las principales diferencias? Recordemos el principio de todo esto, cuando todavía no se sabía si efectivamente Putin iba a entrar en territorio ucraniano, etcétera. Estados Unidos lo daba ya como un hecho, mencionaba el tema de la OTAN con una política mucho más agresiva. Algunos de los socios de la Unión Europea planteaban eso como contraproducente, diciendo, che, pero esto puede realmente escalar si seguimos en esta situación.
Estados Unidos lo tomó totalmente de otra, con otro enfoque, y siendo el líder de la OTAN. Y la Unión Europea creo que en ese sentido ahora también está, si querés, tratando de ver cuál es la estrategia que más conviene. Decir, che, necesitamos, o podemos, mejor dicho, más que necesitamos, ¿podemos soportar una guerra de larga duración en Ucrania? O sea, ¿podemos seguir dándole armas a Ucrania con el dinero que eso sale? ¿Podemos seguir manteniendo una economía de guerra, como lo planteó Macron en Francia? ¿Podemos hacer eso? Y la respuesta parece empezar a ser cada vez más que no. O sea, que eso es cada vez más difícil de hacer para Europa, que tiene un costo económico muy grande para la Unión Europea. Y muchos líderes europeos empiezan a preguntar si no habría que empezar a cambiar el eje de la conversación. Empezar, claro, a decir, che, más que una humillación de Rusia en el terreno de batalla, de un triunfo heroico de Ucrania, quizás deberíamos empezar a ver cómo salimos de este pantano. Sí. Y cerramos cuanto antes. Lo que pasa es que eso también me significa perder para Ucrania, sí, perder, claro, territorio. Sí, sí, bueno, sí, sí. Pero eso, pierde Ucrania o pierde toda Europa. Y lo que me llama la atención es como parece haber cierta falta de talento, de capacidad estratégica de guerra en los países europeos. ¿Entendés? Estados Unidos la tiene clarísima en ese sentido. Piensan a largo plazo desde un primer momento. Uh-huh. Putin claramente también. Sí. Pero no sé si los estados europeos medio la pensaron bien, ¿entendés? Fue como medio, bueno, hacer lo que la OTAN dice. A ver. Y tendrían que haber visto que el colatazo les iba a dar que les iba a dar a ellos directamente. Uh-huh. A ver, ahí lo que la gran crítica de Europa muchas veces recae sobre Merkel en ese sentido. De una política que tuvo Alemania, que algunos la apoyaron mucho y otros la criticaron duramente en su momento, que fue la mejor manera de neutralizar a Rusia. Y lo hicieron cuando Putin estaba recién subiendo el poder, sí, es generar interdependencia económica. O sea, bueno, mira, estás tan interdependiente de nuestra economía que no vamos a irnos a una guerra o no va a pasar a mayores porque vos dependés mucho de nosotros y nosotros dependemos mucho de vos. Sí, como la mafia. Bueno, pero hay un error, o por lo menos muchos dicen, che, acá hay un error de cálculo, porque en algún punto hoy lo que estamos viendo es que Rusia, está bien, vos lo podés sancionar, lo golpeaste un montón, eso es innegable. Ahora, esas sanciones que decía, no vas a poder vender, te cerramos esto, te cerramos lo otro, está pasando al revés. O sea, Rusia está diciendo, bueno, no te vendo. ¿Querés sí, que no tiene, te venda? Te cierro el gas. Tiene a ver tiempo qué de haces. Sobra. Claro, y lo que está haciendo Putin, decir es, bueno, se muestran en foros internacionales, dice, mira, yo tengo tiempo. Claro. Algo muy cruel, porque obviamente, mientras tanto, hay una guerra en Ucrania. Bueno, yo tengo sí. tiempo, esto puede durar. ¿Ustedes están seguros que puede durar? Le dice a la Unión Europea. ¿Ustedes están seguros que pueden soportar este ritmo en la economía? Tengo una pregunta, Andy, perdón. Sí. ¿Cuál es el costo de que de repente Europa le suelte la mano a Ucrania? Altísimo. Altísimo porque es una encrucijada, porque también es un mensaje a Rusia. O sea, a ver... sí. Pero perdón, ¿es factible que Rusia agarre y diga como, bueno, los muchachos de Europa soltaron, ya conquisté Ucrania, entonces qué va a seguir con el resto de los países? O sea, ¿el peligro cuál es? ¿Que de repente Putin se vuelva loco y conquiste media Europa? No creo que el escenario sea que le saquen, que le suelten la mano a Ucrania. Yo creo que en todo caso que sea una cuestión mucho más negociada. Esto, digo, estamos en el terreno de la especulación, ¿no? Pero de decir, bueno, a ver, traten de hacer un acuerdo de paz. Sí. Quizás ese acuerdo de paz tiene un momento en donde Rusia se va a seguir haciendo cargo de los territorios que están ocupados por Rusia. Sí, o sea, ganó territorio. Claro. Está bien, pero diga, o sea, le pones el título que quieras, pero en definitiva le estás diciendo a Rusia, conquistaste un territorio. Te mandaste y te salió bien. Claro. Sí, bueno, ese es el mensaje que es sumamente peligroso. Ahora, ¿qué tiene para ganar Ucrania? O sea, ¿cuál es, si querés, la moneda de cambio en todo esto? Y estamos hablando, obviamente, en términos fríos, entendamos que hay mucha gente muriendo y es un desastre humanitario. Obvio. Pero digo, eso, poniéndolo en un análisis concreto, es la invitación que le hicieron a Ucrania hace pocas semanas. Bueno, vos podrías ser un miembro pleno de la Unión Europea, que es lo que quiere Ucrania hace mucho. Vos podrías ser un miembro pleno de la Unión Europea. Puede llevar 10 años esto, pero te hacemos la invitación formal y podemos empezar a encaminarte en ese sentido. Es una gran oferta que le está haciendo la Unión Europea. Esa oferta, no seamos ingenuos, no es gratuita, sino que es, bueno, ok, yo te doy esto. ¿Y para qué? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué elegir al más débil? ¿Por qué no tentar a Rusia con ser parte de la Unión Europea o con ser parte de una asociación más fuerte, un vínculo más fuerte, a cambio de que retire las tropas en Ucrania? ¿Por qué no elegir al más fuerte? En definitiva, ser parte de la Unión Europea requiere... Hay algo medio anti-Rusia en la cultura en general. No lo puedo entender, sino... A ver, hay algo que es que para que Ucrania realmente pueda ser parte de la Unión Europea no es sí. que le... se lo dan como un acuerdo político, sino sí. que además de ese acuerdo político tiene que
Ucrania hacer un montón de cosas y reformar su economía sí. en un montón de sectores. Obviamente eso es algo que no puede hacer cualquier país. Y que si no lo hace, no puede ser parte de la Unión Europea. O sea, es más un camino a seguir durante una década sí, para que después sí. pueda ser parte. Entonces, digo, eso no lo puede hacer Rusia. Jamás se lo ofrecerían, pero digo... No, igual, digo, estaba en una cosa hipotética que, claro, es absurdo ya de escuchar, ¿no? Rusia parte de la Unión Europea, pero digo, ¿por qué no tentar al que tiene la ventaja? Y al que además, y al que te tiene, dicho mal y pronto, al que te tiene agarrado de las pelotas, el que te está cortando el gasoducto, el que te está cortando el gas, el que las sanciones que vos le pones te están rebotando a vos mismo, por eso trata de negociar con ese. Sí. Eso es lo que no termino de entender. Es que donde ahí veo que está la mano invisible de la OTAN por detrás. ¿Entendés? A ver, que está la mano invisible de la OTAN, seguro, que hay un negocio de venta de armas, seguro, y que Rusia es el segundo vendedor de armas del mundo. Ajá. Y quieren que deje de serlo para que sean otros y que sean socios de Estados Unidos. Eso está muy claro, o sea, hay intereses por detrás, eso sí. es seguro. Lo que pasa es que la situación es muy grave en el día a día, o sea, Alemania tiene 3 estados de alarma. Uno sí. creo que es alerta temprana, el otro es alarma y el otro es emergencia. Están en el segundo ahora. Están en alarma. Si pasa en emergencia, el Estado tiene el control total sobre los recursos energéticos del país. O sea, a ese nivel tienen que expropiar, hablando. Es expropiar empresas. Mirá, acá no puedo dejar sin luz un hospital. Como así economía que, de guerra. Claro, como Macron con la ley sobre economía de guerra, Alemania lo que está diciendo es, yo no puedo dejar que esto pase. Así que si llegamos a este nivel de alerta, yo tengo que intervenir el mercado energético y esto es mío y yo lo administro como lo tengo que administrar. Francia cerró una central de carbón porque era muy contaminante, creo que fue en marzo. Bueno, la abren en octubre de nuevo. Sí, hoy leí porque, eso. Porque necesitan energía. Bueno, hay que contaminar, no vamos a llegar a las metas de transición energética. De transición energética y no vamos a llegar. O sea, están en ese punto. Entonces, la crisis es tan grande al día a día porque, digo, todo esto que pasa en Europa, si se cae el consumo en Europa, Estados Unidos... también va a perder un montón de plata. China también va a perder un montón de plata. O sea, es mucha gente con poder adquisitivo que no va a salir a comprar como compraba antes. Es un dominó que tocaron una pieza allá lejos y empezó a generar un quilombo. Y claro, y acá estamos hablando... Putin parece estar tranquilo. Parece ser que las cosas fueron yendo a su orquesta, ¿o no? Pasa es que es impredecible esto. Porque digo, yo veía los videos, si querés, más... a ver, como de la gente que más poder adquisitivo tiene, por decirlo de una manera suave, diciendo, che, no me llegan las Nike que me compré. ¿No me llegan las qué? Las Nike, las zapatillas, lo que sea, una computadora. Que está pasando la ruptura de la cadena de suministros, pero lo que está pasando en África es directamente hambrunas. Y la posibilidad de una hambruna realmente a escalas que no se ven hace muchísimas décadas. Claro. Y eso tiene que ver por el aumento del trigo. ¿Quiénes producen trigo? Rusia y Ucrania. Entonces, este conflicto también es eso. Es vos tenés granos que no puedes sacar. No los puedes sacar de Ucrania. Entonces, es toda una negociación. Que en donde Rusia dice, bueno, yo te puedo bloquear acá, vos no sacás los granos. Te cierro acá, vos no tenés gas. ¿Qué querés hacer? Negociá con esto. Entonces, la situación mundial se vuelve cada vez más difícil y más delicada en eso. Yo sé que parece como, por ahí, muy catastrofista y muy tremendo, pero si uno... Se mete a ver la televisión española, digo que por ahí es la más fácil que uno entiende el idioma, sí. o te metes a leer France 24, que tiene una versión en español, todos medios europeos están hablando de eso. Y la gente está hablando de muchas cosas que nosotros por ahí acá hablábamos hace un tiempo y son muy argentinas, como cómo no perder los ahorros, cómo hacer para que no se te valorice esto. Y son cosas que se están hablando y se están hablando fuerte. Tremendo. Buen panorama, o sea mal panorama. Bien explicado. Bien explicado. Sí. Mal panorama, bien explicado. Hechos pija estamos. No, pero es catastrófico. Sí. Sí. Es preocupante porque también la cuestión del cambio climático no hay que perderla de vista. Porque. ¿Cómo? Todas malas. Todas malas, no, sí, ya sé, pero digo. No, pero a mí me flashea, no estamos cumpliendo ninguna meta con esto. Pero a mí me llama te digo algo así muy. Muy, muy llano. Como cuando yo empecé a escuchar, cuando se desató la guerra, que todos veíamos como la guerra ahí por la tele, como una cosa lejana, sí. y de repente empezaba a escuchar a las primeras personas que usaban, entre comillas, a la guerra como excusa, como diciendo,
no, pero en realidad subió el precio de no sé qué por la guerra. Yo decía, ah, boludo, están agarrándose todos de la guerra para meter... Y ahora empiezo a ver que realmente esa guerra que estaba ahí empezó a generar un descalabro donde de verdad hay un montón de cosas que pasan por esa guerra de ahí. Sí, 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 sí. Aparte, a ver, venimos de una pandemia. Pero igual no era una novedad, no es una novedad. Está que bien, una guerra va a golpear todas las economías, digo. Son, pero, son boludo, países que tuvieron mil guerras, viene... nosotros no tuvimos, pero hay otro, boludo. Alemania no va a estar aprendiendo ahora que te va a golpear una guerra. Está bien, pero vengo yo y te digo, che, boludo, subió la... La harina que ibas a comprar al supermercado subió un 25%. Y vos me decís, dale, ¿por qué? Le digo, por la, te digo, por la guerra de Rusia y Ucrania. Vos miré y me decís, dale. Ah, digo, bueno, claro. Dale, te estás agarrando de la guerra de Rusia. Escala. Claro, ¿entendés? Y yo al principio, todas esas excusas, entre comillas, decía como, da, se están agarrando de esto para decir que... Y ahora empezás a ver el mapa real, la cadena, sí, de cómo esta, de la del dominó, de que hicieron así y empezó a hacer un descalabro. Y decís, ah, boludo, quizás yo estoy... Pagando la harina, no sé si es el caso específico de la harina, digo, pero es un ejemplo como... Sí, 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 esas cosas que yo escuchaba como excusas de repente parecen mucho más reales. Sí, 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 porque piensen que, a ver, sin duda, muchos gobiernos en el mundo, pero puntualmente en África había leído varios ejemplos de eso, subsidian el precio del trigo, el precio de diferentes componentes del pan o de los alimentos. Entonces también para esos gobiernos de repente salir a seguir bancando eso cuando está muy caro el precio internacional... Es algo que no lo pueden hacer. No eso pueden sostener, genera que la claro. gente salga a la calle. Digo, estamos viendo un montón de manifestaciones porque el costo de vida no es una ecuación que se pueda llevar adelante. Obviamente, en Europa la situación, digamos que tienen más espalda en ese sentido. En algunos países, no toda Europa es igual. Pero tienen una tormenta en puerta también con la deuda en Italia. Tipo, tienen una... Realmente un panorama que se puede complicar muchísimo y sobre todo que hipoteca un poco, si querés, los planes que habíamos hecho a futuro respecto a los acuerdos climáticos. A decir, bueno, a ver, ¿qué tiene que hacer Europa? ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? Bueno, tenemos que bajar nuestros niveles de emisión de gases contaminantes. Bueno, no está pasando, está pasando lo contrario. Estamos volviendo a abrir centrales de carbón. Por suerte, por eso no el termino... carbón está caro. Que si no, esto sería un desastre. Por eso no termino de entender por qué al elegir bandos se elige un bando, se elige el bando Ucrania. ¿Entendés? Cuando vos tenés todo lo que podés perder, cuando ya sabes que si vos aportás ya aportar armas pero, es hombre, extender vos, el conflicto bélico, pero, lo cual contamina muchísimo. Sí. Es pelearte con Rusia, lo cual sabés que te va a cortar los suministros de gas y que vas a tener que reabrir minerías y demás industrias que contaminan muchísimo. Sí. Que además golpean económicamente muchísimo. Pero, ¿cuál es el fundamento para que esto? Es mucho más compleja la guerra de lo que nosotros nos imaginamos. Vos y yo estamos pensando la guerra como vos contra yo, contra mí, y un TEG donde avanzo y retrocedo. Y en realidad vos te das cuenta, que es lo que hablábamos la vez pasada, que hay venta de armas en el medio. Sí. El mismo que vende armas es parte del otro que lo compra, que el otro que no sé qué. O sea, es de un nivel de complejidad la red. O que hay milicias metidas... Pero yo lo que estoy preguntando es no dentro de ese entramado, sino en la elección de los líderes de Europa. Pero los líderes de Europa, boludo, ¿te pensás que no hay Angela metidas? Merkel no vende armas. Y bueno, boludo, tenía que hacer una transición energética y tiene que darle gas a su pueblo. Es corta la que tiene que hacer, no es mucho más. Pero, no sé, a mí me parece como una visión medio ingenua. O sea, a mí me parece evidente que hay dirigentes en Europa que les conviene que exista guerra. Me parece evidente que la venta de armas es un mal mundial que atraviesa todo el tiempo y que no es... Porque vos, porque yo, y a ver quién gana, entonces dejo que gane. De hecho, pensaba recién en la posibilidad de que Rusia en algún momento diga, ah, dale, a mí me gustaría formar parte de la Unión Europea, dale. Ni en pedo dice eso. Mirá si vas a ir a Rusia y le vas a decir, che, a partir de ahora usás el euro. Mindonga, ¿qué te van a decir? No, Mindonga probablemente. Mi moneda es esta, te van a decir. Sí. Quiero que ustedes usen mi moneda. El rulo. Sí, ahí yo le agregaría otro condimento más que también por ahí suena medio... si querés ingenuo, pero que me parece que vale la pregunta, y es también era una gran ocasión para empezar a plantearse la necesidad de dejar de depender de países que porque tienen un montón de recursos energéticos, de hidrocarburos y que son súper contaminantes, tienen un poder mundial que podría de alguna manera con energías renovables empezar a erosionarse. Y sin embargo, la elección frente a esa disyuntiva de decir, bueno, aceleramos el cambio verde o nos garantizamos a corto plazo tener energía, volvamos al carbón. Sí. Bueno, ¿qué hacemos frente a esas dos? Obviamente, es una gran pregunta porque hay que contestar esto cuando no tenés energía garantizada para calefaccionar a Alemania en invierno ahora en un par de meses. Por supuesto que hay que pensarlo eso. Ahora, esto no va acá, o sea, no estás cambiando, no estás atacando la matriz del problema, que es que hay un montón de países que
En definitiva, porque tienen hidrocarburos sí. y porque tienen armas nucleares, pueden hacer lo que quieren. Claro. Y en definitiva, el mundo está un poco regido por eso. Y ahí, digo, Estados Unidos juega su parte, Rusia juega la suya, la Unión Europea juega su otra parte, Arabia Saudita juega también su rol. Pero digo, hay un mundo en donde, en definitiva, no sé, puedes hacer como Rusia, invadir un país, total si tenés hidrocarburos y me sancionas y mirá cómo sigo. Claro. En definitiva, la conclusión que está mostrando Putin es, me sancionaste, me golpeaste, sí, pero yo te puedo golpear a vos y mucho. Claro. Y el que sancionó no se dio cuenta de eso. Te pregunto a vos, así ya en un vaticinio, ¿no? Si vos tenés que pensar... ¿Cuánto sale Banfield? ¿Cuánto sale este partido? ¿Qué pensás que va a pasar? En una opinión personal. Yo creo que la guerra en Ucrania lamentablemente tiene para un tiempo más. No creo que sea algo que se logre salir fácilmente. ¿Pero corte Afganistán? Así, no, porque me parece que la situación no da para que eso se sostenga, pero sí creo que a Europa le vienen momentos muy duros y que el euro va a sufrir por lo menos sus momentos más difíciles de la historia y sobre todo pueden estallar un montón de conflictos alrededor de eso, que creo que es lo más peligroso. No la veo bien, no creo que tenga una solución rápida. Gracias, Andy. Para cerrar, dice el primer ministro de Italia, ¿lo leíste recién? No. Draghi. Sí. ¿Qué dijo? Quiero anunciar que esta noche presentaré mi renuncia al presidente de la República. Ah, tenía que esperar un ratito más porque había elecciones. No aguantó. ¿Cuánto? ¿Cuándo había elecciones? Recién. Acabo de ver la noticia recién. Mario Draghi renunció como primer... Mirá, ahora, sí. Mario Draghi. Primer ministro de Italia. Bueno, para cerrar, el mundo está increíble, guachos. ¡Arriba, Rosario! @soy.andyflores. Gracias, Andy, por este update. Gracias. Interesantísimo charlar estas cosas. Algo y me dice que contigo. Latinoamérica se sale es adelante. ¡Es la nuestra, bro! ¡Salimos adelante! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! Vincent Bert in reverse, o sea, nacer en reversa. ¿Está bien? Más o menos. Más o menos. No, estaba bien. Pero dijiste birthing, medio como bird. Y es birth. Birth. Ay, sí. Che, ¿podemos hacer una sección mini de aprender inglés con vos? No. Dale, pero así como no, cosas... No, ¿qué se cubre eso, papi? No, esa parte. No, pero no es ¿qué una, me querés? No, pero no ¿arruinar es una, el kiosquito? No, pero no es una clase de inglés. ¿Qué es, querés? Hoy vamos a aprender a pronunciar la P. Ah. Oh. P. Sí, está bien, podemos hacer cosas cortitas. Lección número uno. Sí, estoy a favor. No como son en Twitch diciendo, che, ¿cómo se fueron tanto tiempo del aire? Ya abandonaron, vuelven para la campana. Más relleno que Naruto. Terrible insulto, más relleno que Naruto. Está muy mal. Es una serie de anime que tiene demasiado relleno. No. Y cuando volvemos, uno pone, ¡no, dejame el tema! Decídanse. ¿Qué quieren? No saben lo que quieren. Lo que tenemos para ustedes... O más o menos. Es una agenda que es cultural. Y es una agenda. Hoy, bienvenidos a la agenda cultural de Vila Flores. Todos juntos. Y es una agenda, es cultural. Y es una agenda, es la agenda cultural. Y la agradecerás porque el fin de... te va a alegrar. Mila Flores, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bienvenida. Muy bien, ¿vos? Bienvenida a tu muy show. Bien. Los saludo como si no los hubiese visto antes, como que llegué recién. Me gusta ese acting un toque. Casi no nos viste igual, porque muy poco cariño nos tenés. Todo es detrás del vidrio. Igual que Manuel y el bajista de Los Babas. Yo les tengo mucho cariño. No sé ¿a quiénes? ¿A nosotros? A ustedes, a Tamcha principalmente. Yo también. ¿Cuál es el evento principal al que vas a asistir este fin de semana, Mila Flores? Voy a irme a Córdoba. No, vas a ir al cumpleaños de Homero. Ah, voy a ir al cumpleaños de Homero. ¿El sábado? Voy a ir a tu cumple, Homer. ¿Qué cosa no llevo? ¿Qué cosa no llevo? Trae vasos, lo único que te pido, porque sos el pibe de los vasos. Ya mis amigos saben todo. No llevo billetera. Ah, billetera no. Billetera no la llevo. Yo tengo una billetera que los va a tentar. ¿Vos viste mi billetera? No. Sí, Homero. Bueno, sí, pero no la recuerdo. Memoria a corto plazo. Tres días seguidos me jodió por la billetera que tengo. ¿Ah, sí? No, pero se olvidó. Ya se olvidó, es Dori. Los amigos del aire son todos chorros. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Qué? ¿Pero cómo es? No. ¿Es medio hippie? Es porque la de Ale era de cuero. Mis amigos saben que roban, ¿no? Es que, bueno... Claro. Justo hoy no la traje, pero ¿te acuerdas que tenía un montón de billetes de dos pesos que ya no sirven? Ah, que era muy gordo y no cerraba. Sí. Y
Ese es tipo de billetera. Es la de acumulación, ¿no? Sí, la es chica feo. Acumulación. Sí. Que tenés tarjeta de gente, todo, cualquier cosa. Sí, tengo un carnet de natación de hace 5 años. Por si alguna vez. Por si era un momento. Puedes dar un chapuzón. Bueno, entonces, bien. Además del evento principal del fin de semana. Bueno. Va a haber una Breche en Córdoba. Uh-huh. En Club Paraguay. El 15 de julio, o sea, mañana, arranca 23:59 y sale 1.300 pesos. ¿Y ya está toda vendida? No. ¿Ya está toda la gente agachada esperando? Sí, están está haciendo cola. Es tipo lo de Harry Styles. ¿Viste que todas las fotos son con todos agachados? Ah, sí, sí, es muy... Pero muy con ese gorro y esa pose es años de vida, me acabo de... Sos muy de Breche. Escucha, sí. La Brechita acá, el Diego y la Brechita. Sí. ¿Qué es la Breche? La Breche es una fiesta. Fui a Mile, ¿eh? No es que no fui, pero es como que la veo todo el tiempo ahora, gira por todo el país. Sí, y por todo el mundo. Todo el mundo. Japón, España, Nueva York. Pero la misma organización, es el mismo grupo de gente. Son las mismas personas que organizan la fiesta. Obviamente, a medida que fueron ampliando la cantidad de lugares y la cantidad de fechas, supongo que habrán incluido personas. Sí. Seres humanos, estás diciendo. Seres humanos. Increíble. A la organización y a los DJs y qué sé yo. Y bueno, nada, se organiza como con la misma temática. Viste que tienen como una gráfica como muy. Sí. Popera. Muy sí. ¿Viste cuando tus amigos te decían invertí en cripto? Sí. Y hubo uno que te dijo invertí en la Breche. Sí. Deberías haber ido por la Breche, no por las cripto. Claro. Igual me las gasté todas. No invertí en nada al final. El negocio está en la Brechita. Así que es una como una fiesta enorme. ¿Es Argentina? Sí. ¿Es de acá? Sí, sí, boludo. Sí, sí. Ah, bueno, ya me dice que está en Japón, en Nueva York, en todo el mundo. Porque pensé, la reggaetón de repegar, están súper hypeados. Está Ibai y la Breche. Ah, ok. ¿Y hay Breche más top que otras, o no? Hay unas Breche que son la China Suárez y sus amigos. La y otra Miami, en la de Miami te cruzas con el Luisa. Claro, ponele, a una fue Rosalía. Claro. De repente cambió la peli. Bueno, nada, la Breche. Sí. Todo un fenómeno. Uh-huh. Bien, después Cava, acá, Capital. Obvio que voy a recomendar cosas de cumbia siempre que haya, así que voy a recomendar una fiesta que se llama Es de Cumbia, porque es gratis. ¿Eh? ¿Están loco? Sí. Es hoy y arranca a las 8 de la noche, es medio después de la oficina. Uy, para salir de jueves está bien. En la Watt Bar en Palermo. Me gusta, no es otra fiesta de reggaetón. Es de cumbia. Está bien. Está lindo. Yo lo banco. Bien. Después tengo otra propuesta que es completamente diferente porque es Nico Sorín presenta Piazzolla Octeto Electrónico en Niceto. Ah, mirá. Me gusta este plan. Es hoy también, sale 1.200 pesos la entrada a las 8 de la noche también. Y lo que estamos viendo ahora es Libertango Astor Piazzolla en el CCK, que lo dirige él también. Bueno, nada, es Niceto. Buen plan. Está bueno, o sea, es un plan muy diferente al otro que recomendé, pero bueno, para todo. O sea, Nico Sorín. Sí, Nico Sorín. Me invitó Nico a este. ¿Y no fuiste? Es hoy. ¿Por eso no fuiste? No. ¿No vas a ir? No sé, no, creo que no. Yo fui el jueves pasado al CCK. Ah. La pasé increíble. No había ido nunca, chicos. Es hermoso. ¿En serio? Nunca había entrado al CCK. Fui a una muestra espectacular. Ah, yo la recomendé, la de Piazzolla. Chicos, hermosa muestra. Hermosa. ¿Es inmersiva o no? Hay una sala que es inmersiva. Primero me flasheó mucho el CCK. Pero además de eso, no había ido nunca, pero nunca. Después. Se te caen los boxers. Sí. ¿Los boxers, dijiste? Sí. Ok. Hay una sala inmersiva de Piazzolla, que es una muy linda sala, que es tipo 360 y es todo mapping adentro de la sala, con música de Piazzolla, obviamente. Pero es muy linda la muestra porque vas recorriendo a cada sala que entras, es un momento distinto de la historia de él. Entonces, sin querer queriendo, ya con el solo recorrido, te conoces toda la vida y la historia de Piazzolla y tremendo. O sea, está muy bien organizado. Sí, muy bien. Bien. Buen plan también. Bueno, Misiones. Bellaqueo Club. Que es una comunidad, hace electroqueo, o sea, es una fiesta electrónica. Electroqueo. El sábado 16, arranca 23:55, sale 600 pesos la entrada, en Club Instituto del Seguro. Buen nombre. La seguridad primero. Bueno. Instituto del Seguro, ¿no? Instituto del Seguro es un gran ¿Es nombre. ¿Es el Instituto de los Aseguradores? Mirá, voy a decir algo que no sé.
Sí, sí. Ale me dice que Ale, Ale dijo su catchphrase, decí que sí. Lo googleé y no me quedó claro tampoco. O sea, no me quedó claro si es como un club que tipo se alquila y puedes poder hacer. O es una aseguradora. Bueno, es ahí, chicos. Emisiones electrónicas, si les interesa, es medio esa. Electrónica en Misiones. Bien, electrónica en Misiones. Después, Salta. Va a haber una fiesta que se llama Glow de Pop, la Candy Edition. Uy, muy pop. 15 de julio, o sea, mañana, en Salta Capital. Sale 400 pesos la entrada. Ay, acá tengo una duda fundamental. Que ¿cuál? Es que cuando la busqué, decía que arranca a las 0 horas. Sí. A las 0 horas es ya 0 horas. Pero yo te digo, 15 de julio, 0 horas. Es la noche del 14. O sea, no. Es mañana. Es el peor flyer del mundo. Es la noche del 14, chicos. Nah. Viernes 0 horas. ¿El viernes? No, pero no creo, es imposible. A ver qué dice chicos, Twitch. ¿Quién va a ser? Chicos, arranca sábado. Ya, eso cae mal ya cuando alguien te lo dice en una como... No, pero después de las 12 ya es mañana y ya te cayó mal esa persona. Imagínate si me lo pones en una invitación, te mato. Perdón. Sí, sí, es un error de comunicación. Pero... Okay. Realmente es 23:59. Exactamente. 0 horas ya es del día siguiente. La 0 es sí, la 0, es el razón. Comienzo del día. Entonces, si es viernes 15 a las 0 horas, es okay. El jueves a la noche. Bueno. Hoy. Es hoy, entonces. Y, chicos, es todo confusísimo. Dudo. Es todo confusísimo. Bueno, perdón. Bueno. Si no está mal el flyer. Perdón que me ponga así con los de la Glow. Confusísimo no es una palabra tampoco. El flyer no dice nada. Ah, el flyer dice open door, viernes 0 horas. 0 horas. O sea, el viernes a las 0. Ni bien arranca el viernes. Pero sabemos que es el viernes a las 12. Para mí es el viernes a las 12, Luke. El viernes a las 12. A mí también, sí. A las 12 del viernes, que ya son las 0 del sábado, obvio, pero... Hay que poner 23:59 en ese caso, ¿eh? Sí. Averigüen. Averigüen. Llame. La gente de Glow, no si sé. Quiere como aclarar claro, esta duda. Me parece que todas las personas que vieron este flyer deben tener esta duda. Sí. Dami me dijo clarísimamente. Sí, para mí es el jueves a la noche. ¿No? Bueno. Jueves a la noche. Sí. ¿Vos entenderías jueves, irías el jueves o llamás y preguntás? Llamo y pregunto, total. Bueno, no vas a la Pop Candy, ¿no? Estamos diciendo llamar y preguntar que ya no creo que sea viable. Escríbanle al Instagram. Ahí hay un link de la cuenta de Instagram de Glow Pop. Ahí alguien puso. Sí. Sí, dice mañana. Stories. Van todos el sábado a la noche. Viernes 00 sigue siendo viernes. Tienen que poner 23:59. Bueno, una discusión eterna que no tremendo. Lleva a ningún lado. Okay. Bien, vuelve a abrir Tecnópolis. Es una gran noticia. A organizar actividades. Sí. Sí. Bueno, y arranca una actividad que es el sábado y el domingo. Arranca el sábado 15:30 horas, donde en el Auditorio Cultura, donde, bueno, mira, hay un montón de cosas. Hay música, hay streaming, hay muchas cosas. Mapping visuales en vivo. ¿Qué? ¿Sí sale? 1915 que vino el año pasado. 1915. Ah, hasta la con Isla. Bien, pero yo me quería centrar en la actividad del domingo. A ver. Que, ¿por qué? Porque va a haber un taller de arte urbano, va a haber grabado y estampa, va a haber jam de ilustraciones, va a haber una DJ toda la tarde. Y bueno, es gratis además. O sea, me parece increíble. Excelente. ¿Y el día anterior no era gratis? Sí, siempre. El de Con Isla y 1915, pues es un planazo todos también. Gratis. Esos dos espectáculos. Connie la rompe toda en su show. Todos gratis. Así que nada, me parece un buen plan antidomingo. Muy bien, Milagros. Muchas gracias. Toca bien. La renga, dice Rey Garufa. Uf, terrible. Es terrible que toque la renga y que no... Para los rengueros es terrible, pero se... No nos importa, Rey Garufa. Te pido mil disculpas. No puse a la renga, perdón. No, está bien. No, y son para otro tipo de eventos. La renga es la más convocante del país, chicos. Acá es para otra cosa. Bien. Muy peroncho tu comentario, boludo. ¿Yo? Full peroncho todo. Sí, la verdad que... Full trolo. ¿Eh? Bueno, Corrientes. Sí. Va a estar Noelia Custodio. Y yo no quiero dejar de recomendarla porque hace poco la fui a ver. ¿Y la pasaste bien? Y fue increíble realmente. O sea, además se extendió, estuvo muy bueno, se me pasó muy rápido, pero estuve ahí como una hora y media más, casi dos horas. Sale 1.800 pesos la entrada este sábado 16 en el Teatro de la Ciudad. Corrientes, vuelvo a repetir. Muy por bueno. Favor, si me pueden copa. Ir. La tengo que ir a ver, no la fui a ver. No, pero es increíble. Y si podés ir, ahora va a tener un show sola, pero también hace un show con Charo. ¿Qué? ¿Cómo se con llama? Con Charo López. No me acuerdo. Las lindas también leen, me parece. Ah, ese, sí. Tengo que ir a verla. Ah, no es. O sea, hay una parte visual. Está bueno. Bien, buenísimo. Y voy a terminar en Córdoba.
en Festi Piluso volumen 6, que la hace la gente de Fresquita People. Esto que estamos escuchando es Cypher, que van a estar presentes en este evento, porque van a tocar ellos, pero después va a haber un freestyle de raperos, va a haber también, van a estar las chicas de Princess tirando esa, y después cuando termina va a haber un DJ, y van a pasar groove para bailar, arranca a las 9 de la noche y es mañana. O sea, una fiesta medio funkera y freestylera. Sí. Es lindo. En Pez Volcán se llama el lugar. Córdoba. Así que... ¿Vos frecuentás Córdoba Capital o siempre que vas a Córdoba es San Marcos para vos? Nunca piso Córdoba Capital. ¿Posta? No. Real. Es muy la amo, pero no. Yo voy a San Marcos Sierra, claro, no voy vas a derecho. Córdoba, todo Córdoba. Es mi familia, es de ese pueblo. Bueno. No, respondo acá porque el periodista me hace una pregunta. No, quiero saber de vos. Se la respondo nomás. Me interesa. Hace 10 años que nos conocemos, pero. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? O más. Creo. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo viviste ahí? En San Marcos, en total de mi vida, 8 años. 6 de chico y 2 más de grande. Bien. ¿Alguien más quiere saber algo? ¿Estás cosechando algo? ¿Cuál es tu color favorito? Bien. Es todo un tema. El color de la miel me vuelve loco. Es un buen color. ¿Qué color es? Pero no sé qué color sería. Es. Miel. Y también, así como normal, el amarillento me gusta. Me gusta el amarillo oscuro muchísimo. Es lindo el amarillo. ¿El amarillo oscuro? Oh, mostaza. Es lindo. Por... La mostaza... es lindo. El amarillo es lindo. ¿La mostaza te gusta tipo de Dijon, no, así con pimienta y picante o más la sabora de postre? La sabora, mi pinchila. ¿Has terminado? Bueno, sí. Milaflaus, arroba Milaflaus. Síganla en Instagram, en Twitter, en YouTube. Y es una agenda, es cultural. Es una agenda, es la agenda cultural. Perdón, es la agenda gutural. Ay, Dios, no, mátenlo. Para decir esto, ¿entendés? Por Dios. Es cultural. Y es una agenda. Esto es Queridos Humanos. Llegamos al viernes. ¿Te gustó la desgutural y es una agenda? No me dejen solo. Es que te pusiste un gorro y algo pasó, ¿entendés? Sí, que te cambió la personalidad. Sí. Ahora soy Nick Carter. No sos Nick Carter. La refe quedó. Re desactualizada. Está vivo. A ver, Nick Carter tiene un hermano, ¿no? Aaron Carter. ¿Cuál era el de Backstreet Boys? Nick. Aaron Carter tenía un tema buenísimo. Aaron metió un tema, ese que hacían la fiesta en la casa. Hay artistas que son como Mika, sí, que dicen, con un tema me alcanzó. Yo ¿para qué hago otro? Ni en pedo hago otro. Ni en pedo, dijo Mika. Ni en pedo, me conocen hasta el último rincón de Japón con el único tema que hice. Si hubiese pegado un hitazo, no hago más. Me bajo. Claro. Falta pegarlo, nada. Por miedo. Solo me falta pegarlo. Che. Puedo entender a gente que mete que... hit y que quiere seguir con toda esa vorágine, ¿eh? Esto es solo para alguno que sea así metalero y que tenga esa voz. ¿Alguno me graba el es gutural y es una agenda, por favor? Nada más para tenerlo. Un placer. Qué manera de para mí no me sale. Acabas de espantar a todos los metaleros que nos estaban es escuchando. ¡Gutural! Había muchos. Así lo querés. Sí, me gusta. Seguramente. Espero que sí. Quiero creer que sí. Che, ¿se quedan con Dani Jiménez, les parece? Sí. ¿Con Newsterix? Sí. Bueno. O sea, ustedes se van. ¿Nos vamos en silencio? Pero le digo a la gente. ¿Quieren dejar un silencio? Ay, restaba para dejar un silencio final. Tenés que saludarnos, Mila, ahora. Mila, tenés que decir abracito y nos tenés que dar la mano. Abracito. Yo me paro porque Tamara nunca se para. Nunca se para. Ahí está. Abracito, que tengan un hermoso abracito. Abracito, señor, abracito. Abracito, Moni.